Boop <laughs> boop. vamos a ver si furula a ver a ver si los FPS nos respetan a ver no, es que Uf. se van a la burger ¿por qué? a ver, vamos a probar vamos a probar una cosita

No eh, estaba bien de fices, de pronto ha bajado I don't understand. No, no entiendo por qué no entiendo por qué ha bajado y se sigue bajando abajo ahora o sea es que no aquí no hombre así no mm. Mm -hmm. Con estos FPS no podéis estarme oyendo bien, o sea, pero no entiendo por qué. Fíjate, he desconectado, he vuelto a conectar y volví a ir bien, pero ahora no. Why is the reason? Eh, pero no influye. Chrome ¿eh? y no, ni, ni Casio. Furrosion, a ver, vamos a ver es que lo único que se me ocurre, a ver qué puedo hacer. Que puedo hacer, tengo todo. cable. He hemos iniciado esto. tengo va mm -hmm. a ver. Estoy pensando en una cosa, tengo pensando una cosa no creo que afecte esto pero voy a ver si... ay a ver a ver qué parece es que los fps están que no se deciden ahora sí ahora no ahora no ahora sí y ahora vengo y ahora voy 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 bueno, parece que eso vuelven a subir y no, y sí, y no. No sé. Ahora, que Están de de totalmente, totalmente. No, pero me llama mucho la atención porque de verdad que tengo conectado el cable. O sea, se, técnicamente tiene que ir a. Lo está cogiendo directamente del, del modem. O sea. Sí, Twitch, Twitch, cositas. Me he quitado la cámara no porque no quiera que me veáis, ¿eh? que no me importa que me veáis. Es porque eh, cuando estaba en, en la anterior escena de Twitch Studio, que no tengo puesta la cámara, parecía que los FPS estaban muy bien. Entonces, a ver si es que la cámara, no sé, está tirando mucho de FPS, no tiene sentido, creo, lo que estoy diciendo pero bueno, no sé, ha sido quitarle y parece que vuelven los FPS bien eh... no sé si se me oye ahora mejor, también ahora que, que he vuelto y que no tengo puesta la cámara entonces aunque sea bueno, pues no me veis pero me oís, que es lo importante, a fin de cuentas y tampoco se oye bien venga, pues, pues vamos a intentarlo, ¿vale? si no, de todas formas intento estar pendiente para para, para esto, pues para volver a parar si es necesario y, y ya está. A ver si no nos da una arritmia en el directo, como ha dicho <laughs> nuestra idea kitsuna eh, Bueno, pues eso, la, la noticia que os, que os leía eh, era esto sobre, sobre los cigarrillos eléctricos que podían eh, estar asociados ahora con arritmias y problemas cardíacos. Y eh, bueno, pues básicamente, según detalla eh, a esta revista, a Sink, eh, Alex Carl, que es el investigador del Departamento de Fisiología de la Universidad Estadounidense y líder del estudio, decía La exposición a corto plazo de ratones a los aerosoles de los cigarrillos eléctricos alteró su ritmo cardíaco, causando arritmias cardíacas en forma de latidos omitidos y latidos prematuros. Carlo indica que la mayoría de los aerosoles utilizados ralentizaron el ritmo cardíaco durante las inhalaciones y lo aceleraron inmediatamente después, al tiempo que alteraron la conducción eléctrica medida en los electrocardiogramas. Cositas. En fin, que las respuestas humanas pueden diferir. ¿Por qué? Porque el investigador matiza que, aunque no se trata de una prueba directa de lesión cardíaca y las respuestas humanas podrían diferir de las de los ratones, el estudio demuestra que el uso de cigarrillos electrónicos con ciertos sabores o sustancias usadas como vehículo disolvente pueden aumentar el riesgo de fibrilación auricular o ventricular y, por tanto, provocar un paro cardíaco repentino. Los autores analizaron el impacto cardíaco de la inhalación de aerosoles usados en estos dispositivos y procedentes únicamente de los dos principales ingredientes de los líquidos que son el, propilengil... el propilenglicol y la glicerina vegetal sin nicotina o de líquidos con sabor a nicotina. Así descubrieron que en todos los aerosoles el ritmo cardíaco de los ratones se ralentizaba durante la exposición de las inhalaciones y se aceleraba después, al tiempo que disminuía la, disminuía la variabilidad del ritmo cardíaco, lo que sugería, por tanto, respuestas de estrés de tipo lucha o huida, es decir, que además la exposición a un líquido con sabor a mentol o pro Pilenglicol provocó arritmias ventriculares y otras irregularidades en la conducción del corazón. Se necesitan, no obstante, más estudios sobre los efectos en el corazón, porque, según comenta Carl, eh, decidieron realizar este estudio porque sigue habiendo una gran incertidumbre sobre los efectos de los cigarrillos electrónicos en el corazón. Ya se sabía de hecho que la exposición a muchos de los compuestos de los aerosoles que se utilizan como la nicotina los gases y las partículas podían alterar la función cardíaca en relación con las dosis pero sin embargo los impactos inmediatos de los cigarrillos electrónicos en la función eléctrica del corazón estaban en gran medida sin estudiar de ahí la cuestión de este estudio ante la pregunta de si los resultados obtenidos en este trabajo en ratones se pueden extrapolar a los seres humanos, el investigador señala que los estudios en personas han demostrado que este tipo de cigarrillos pueden aumentar de forma aguda la frecuencia cardíaca y alterar la conducción del corazón de modo que se produzcan arritmias. Nuestros resultados son coherentes con estas observaciones y se basan en ellas ya que también demuestran que los cigarrillos electrónicos pueden inducir arritmias de forma aguda, aunque de momento solo en ratones. Habría que seguir investigando. Pese a que hay algunas diferencias importantes entre los sistemas cardiopulmonares de los ratones y los humanos, es más probable que los efectos que observamos reflejen los impactos en usuarios nuevos y jóvenes del vapeo, ya que los ratones del experimento no estuvieron expuestos a largo plazo al humo del tabaco antes de la exposición a los cigarrillos electrónicos. Total, que Carl resalta que los hallazgos de su equipo al mostrar que los ingredientes específicos de los líquidos y de los cigarrillos electrónicos promueven las arritmias indican que hay una necesidad urgente de más investigación sobre los efectos de estos. Así que eh, sobre los efectos cardíacos que estos componentes tienen, tanto en animales como en humanos, hay que seguir investigando. Pero los autores del trabajo aún así también destacan que las respuestas en roedores pueden ser distintas a las de las personas, por lo que, nuevamente, necesitamos más investigación al respecto para ver si de verdad hay respuesta eh, negativa cardíaca, especialmente en los adultos, con antecedentes de tabaquismo, que esto también es otro punto. Pero bueno, de momento, pues estas, estas pequeñas pinceladas ya nos dicen que a lo mejor no es todo tan inocuo o como os decía, tan. Eh, puritano como a veces se ha vendido, ¿vale? Aquí tenéis el artículo publicado. Montado. Y bueno, pues se, se tendrá que seguir investigando, efectivamente. Como os decía, esta noticia es del 25 de octubre. Y pues bueno, pues po poquito a poco iremos abriendo más. Sabi uh, sabiendo, sabiendo más. Eh, <laughs> nos comentan por aquí, por el chat. Justo hoy soñé que fumaba puros y... <laughs> y la gente me felicitaba. Oye, pues mira, ni tan mal. Es que los cigarrillos electrónicos siguen siendo un misterio. Completamente de acuerdo. Es que todavía son muy nuevos como para saberlo. También se decía que el tabaco era súper sano y súper positivo hace medio siglo. Efectivamente. Efectivamente. Y a día de hoy sabemos que para nada es sano ni, ni nada de esto, ¿no? Entonces yo creo que esto... A ver, yo creo que los cigarrillos electrónicos, con un poco de suerte, se sabrá antes, porque se están investigando desde el minuto uno. Pero sí, yo creo que, que, a ver, todo tiene que tener su efecto, hay que tener en cuenta que esto natural, natural no es. O sea, a ver, yo creo que es por sentido común. ¿Algún efecto tendrá? ¿Cuál? Pues no sabemos. Si será mejor fumar tradicionalmente tabaco y... Y peor el cigarrillo electrónico, pues con el tiempo supongo que también lo iremos. Y en este momento no está muy claro, no sabemos qué ha pasado ahí. Eso es. Puede tener propiedades como relajar, que a mucha gente es verdad que le relaja, es una eh, forma de liberar o reducir el estrés o reducir la ansiedad, pero efectivamente las negativas. Suele empezar más y al final yo, yo creo que. Yo personalmente soy un poco antitabaquista. Yo prefiero que no fuméis. Más salud para vosotros, más vida más larga y todo mejor. Así que no fuméis, que no os sano. Ratones modificados genéticamente abren la puerta a la medicina personalizada. En concreto, en una enfermedad rara. Uh, ¿Qué ha pasado aquí? Uy, quieren que marque bicicletas. Venga, vamos a marcar bicicletas. No, este ya está. Aquí en el... Vale. ¿Sigo siendo yo? Sí, soy yo. Si no hay más gente metida en internet ahora mismo. ¡Ay, me encanta! Venga, los taxis. Así veis que internet es seguro, chicos. ¿Lo veis? Verificar cosas. Ratones mutantes. Totalmente. Antes no me... ¿Qué le pasa? nada porque para eso yo lo tengo aquí buscado y lo vuelvo a poner y no hay ningún problema aquí ratones modificados genéticamente abren la puerta a la medicina personalizada en una enfermedad rara a ver hay una investigación en la que participa la Universidad Complutense de Madrid universidad en la que yo hice por cierto mi máster de neurociencia así que le tengo mucho cariñito y dicen que han utilizado un modelo de ratón avatar generado con técnicas de CRISPR al que se le han introducido eh, la misma alteración genética presente en algunos pacientes con síndrome de Alan hernon dudley para poder así probar terapias dirigidas hacia esta enfermedad. Hurra, máster. Que sí, que sí, el master, por Dios? En fin, un equipo de investigación internacional liderado por la doctora Ana Guadaño en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Alberto Sols eh, que es un centro mixto entre la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC, o el Centro de, de Investigaciones Nacional de aquí de España, en el que participa la Universidad Complutense de Madrid, ha introducido en ratones, mediante técnicas de edición genética de la PCR, una mutación de la proteína MCT8 que está encargada del transporte de hormonas tiroideas al interior celular. Así los pacientes con mutaciones en esta proteína padecen del síndrome de Alan herman dudley que es una enfermedad rara que se manifiesta con graves alteraciones neurológicas en la que cada paciente puede presentar una mutación diferente en este MCT8. En este trabajo publicado en Neurobiology of Disease, eh, se describe el primer modelo avatar de la enfermedad, es decir, el primer animal con la misma alteración genética que presentan varios pacientes. Exactamente, los ratones modificados genéticamente normalmente sirven para, para esto, justo aquí, que para descubrir nuevas curas, para ver cómo se puede provocar la enfermedad, etcétera. Exact, exacto. La experimentación tiene mala fama, pero salva vidas. Efectivamente. Efectivamente. De esto, si queréis, cuando, cuando termine de leer la noticia lo podemos comentar, que además me parece muy, muy interesante. Porque, de hecho, lo veréis ahora al final, que tiene su cosita. El desarrollo de modelos avatares que reproduzcan de forma fiel las alteraciones de los pacientes. Con esa misma mutación es el primer paso hacia una terapia dirigida. Concretamente, es la base para poder estudiar la posible reparación genética de esta mutación en un modelo animal y también evaluar si se consigue evitar o revertir las graves alteraciones neurológicas que existen en estos pacientes. Además de todo esto, para este estudio se utilizaron ratones portadores de la mutación P321L que se consideran y se realizaron con ellos pruebas para estudiar el comportamiento, los niveles de ansiedad y la capacidad de coordinación motora de estos mismos ratones. Y a continuación se extrajo el cerebro de estos animales y se realizaron tinciones específicas para poder ver los diferentes tipos neuronales como estaban, es decir, ver cómo están las neuronas. Por último se ha llevado a cabo un profundo análisis informático para entender cómo esta mutación puede estar afectando la estructura de ese transportador que decíamos que aparece alterado en esta enfermedad que es el MCT8 y por tanto a su función del transporte en las hormonas tiroideas que es una de las funciones que hace entonces entre las alteraciones que presentaron los ratones se encontraron el hipotiroidismo cerebral vale que es la falta de las hormonas tiroideas pero desde el propio cerebro no es que le falten a la tiroides es que el propio cerebro no las genera el hipertiroidismo que es el exceso de hormonas tiroideas en el resto de tejidos y también alteraciones en la distribución de las neuronas de la propia corteza cerebral y una disminución de las neuronas gabaérgicas, que son un conjunto de, hormona, de neuronas que normalmente lo que hacen es secretar un neurotransmisor llamado GABA. Y el GABA es súper importante porque las neuronas gabaérgicas suelen ser inhibidoras de, eh, de, de procesos, ¿vale? suelen ser como las que desactivan. Por decirlo así. Entonces, además de advertirse a alteraciones en la coordinación de los movimientos o motora y un comportamiento más ansioso en estos ratones mutantes, todos estos hallazgos reflejan las alteraciones características de los pacientes de esta enfermedad. En los siguientes pasos en esta línea de investigación es donde quieren avanzar los científicos porque estaría la administración de los distintos fármacos que mimetizan la actividad de las hormonas tiroideas pero que no necesitan del MCT8 para pasar así al interior de las células porque usarían otros transportadores distintos. La idea sí es comprobar con estos ratones si estos fármacos son capaces de llegar hasta el cerebro de este ratón mutante que tendría la enfermedad y mejorar los síntomas, ver si de verdad estarían mejor. Entonces, además de estas dos instituciones eh, que están trabajando, también se están coordinando con el Instituto de Genómica Funcional de, la de, Lyon, de Lyon, de Francia, y, de Lyon y la Universidad de Bristol, de Reino Unido. Eh, aquí tenéis el articulito, ¿vale? Eh, oficial y tal, por si lo quisierais ver. Y esta noticia, como lo he dicho antes, es del 27 de eh, octubre, es decir, de hace un par de semanitas, como mucho. ...hace una semanita y algo... Eh, ...y como decíais muy bien en el chat... ...y yo esto es una cosa que creo que... ...la he comentado en mi propio blog... ...y que creo es muy importante... ...sé que la investigación en animales... ...tiene muy mala fama... ...y entiendo que tenga mala fama... ...entiendo que yo creo que a nadie... ...le gusta experimentar con animales... ...yo he estado en... Eh, ...haciendo mi trabajo fin de grado... ...y mi trabajo fin de máster... ...fue experimentando con animales... Y no es agradable, evidentemente, eh, matar a un animal, eh, aunque sea para verle sus células y para estudiarle y para todo lo que tú quieras. No es agradable nunca. Yo siempre lo he hecho con anestesias. Sé que se siguen protocolos y que hay una serie de, de procedimientos y de protocolos, como os digo, muy estrictos para que los animales sufran lo menos posible. Que se tengan anestesias, que está súper regulado. Pero tenemos que entender que la investigación a día de hoy, nos guste o no, necesita de utilizar experimentación animal. Y además os diré, porque yo me he sacado un certificado, me lo hice cuando estuve haciendo el máster, un certificado de experimentación animal que es precisamente donde te enseñan toda la legislación que hay detrás, todas las regulaciones, todas las normas. Y, o sea, yo no llego y mato 150 ratones porque me da la gana. No, no, no. Que los ratones mutados son carísimos. Son una barbaridad de dinero lo que tú tienes que invertir. Y además el investigador los cuida, eh, los los tiene ahí, eh, les tiene que hacer inyecciones y todo lo que tú quieras. Pero los cuida como si fueran sus hijos favoritos, ¿me entendéis? O sea, muchísimo. Y además eh, Luego está eso, toda la parte de regulación que hay, pues eso de que no es yo llego y cojo 150 ratones porque sí, es que cuando tú pides una investigación tienes que hacer un montón de papeleos en los que tú justificas por qué necesitas 150 ratones o por qué estás utilizando eh, ese ratón en concreto y por qué le haces esto y por qué le haces lo otro, ¿vale? O sea, realmente todo eso está mucho más regulado de lo que en general yo creo que se cree. Y se sabe así a, al común de los mortales. Aparte es eso, decía aquí que habrá que experimentar con alguien mejor que, que una rata que en un ser humano, es mi opinión. Eh, pro, existen programas que te pagan porque te metas cosas. También. Claro, todo eso es por una causa, para curar enfermedades y que el ser humano mejore. Claro, claro, efectivamente. O sea. Hay que tener en cuenta que, eh, de hecho, bueno, mirar con la pandemia vino un poco este, este debate, ¿no? Mucha gente se, se quejó de, no, es que están experimentando con nosotros con la vacuna porque tal. Mm, no, <laughs> no, eh, realmente las vacunas que nosotros hemos tenido se han probado también antes en animales y se ha visto el efecto que tienen. Lo que pasa... Que eh, una de las cosas que además sí se dijo a la población es: por la premura de sacar la vacuna, no se han hecho tantas pruebas previas en humanos como en otras ocasiones. Es decir, que por, incluso por cómo era la pandemia, por cómo estábamos contagiándonos todos, etcétera, como que no había dado tiempo de poder realmente probar en todos los grupos. Eh, por ejemplo, en las personas que tenían eh, problemas de corazón, problemas de... yo qué sé, problemas de corazón, problemas de pulmón, problemas como la diabetes, tal. No, no, no ha dado tanto tiempo. Y en eso la gente, todo el mundo decía eso, ¿y por qué no experimentan con animales? Pues están experimentando conmigo, pues yo no quiero. Y liando unas que para qué. Y sin embargo, eh, pues no. No, efectivamente, sí se experimentó en animales y siempre se experimenta primero en animales, y especialmente en los ratones, porque se sabe que un 70% de, de la información genética del ratón y la nuestra es coincidente. Es decir, tú cuando experimentas en ratones estás aumentando muchísimo la probabilidad de que mmm, sea correcto o no, igual que ocurre con los cigarrillos, ¿no? que comentábamos antes. No es una ciencia exacta porque siempre hay variabilidad entre especies, pero evidentemente, pues si al ratón no le está sentando bien algo, mmm, al humano no creo que no le vaya a sentar algo mal. Oye, mira tú por dónde, igual mmm, puede ser. Otra cosa es que a lo mejor por nuestra genética o por, nuestra, o por nuestros hábitos de vida o tal, a lo mejor nos afecte menos. Pero algo negativo tiene que haber, ¿vale? Entonces, eso, pues quería aprovechar a decirlo porque, además, como lo habéis empezado a comentar y tal, creo que, creo que está bien también decirlo y, y decirlo varias veces, ¿no? Que la investigación con animales tiene mucha más regulación, además, como pone aquí muy bien, confirmo, está mucho más regulado que otras cosas, pero muchísimo, muchísimo. Yo, cuando me hice el curso, dije, madre mía, pero pues esto está más regulado que, 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 que tantísimas otras cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día y que no tienen regulación ninguna. Eso es, también se usan ratones para practicar cirugía de venas, sí, 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 incluso abordajes eh, pues con todo tipo de enfermedades, con diabetes, con Alzheimer, con un montón de cosas, eh, se, se utilizan muchísimo y es súper importante de hecho porque toda esa información luego ayuda muchísimo a que, a que todo, todo lo que es a nivel sobre todo de medicina y tal precisamente es que es súper, súper importante. Porque luego es verdad que, eh, como comentábamos en las primeras noticias, el estudio del genoma de la tortuga, jo, pues ahí influye en la tortuga, pero realmente toda la técnica que se ha usado eh, e incluso ese propio conocimiento igual se puede utilizar en otros muchos campos. Es tu trabajo y te controlan un montón. ¡Anda! ¡Qué bueno! Jolín, pues yo todavía. Entonces, ¿qué te estoy contando? Si lo sabrás tú mejor que yo yo aquí hablando, por favor. Qué, 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 absoluta, qué absoluta falta de respeto por mi parte. Perdóname, por favor. Si es que si es tu trabajo, entonces tú ya de esto, vamos, te lo sabes más que de sobra. Vamos, podrías darnos un máster aquí. <laughs> Nos puedes dar un máster a mí la primera, seguro. Que seguro que sabes un montón de cosas. Al final quiero decir, el que trabaja y, y está todo el día precisamente pegándose con esta... con esta burocracia y con esta historia, la verdad es que es... es yo creo que es bueno, ¿no? También el, el, el contarlo, ¿no? El decir, oye, que sí, que yo confirmo que esto es así. Así que, pues nada, me alegro un montón. Mira, vamos con otra cosita para que veáis también el tema de los tratamientos que esta me ha llamado mucho a mí la atención, porque es del 17 de octubre y habla del inicio simultáneo del tratamiento antirretroviral y de la inmunoterapia, eh, de cómo puede mejorar el control del VIH, que esto es otra cosa que está surgiendo mucho ahora, en este 2022, creo que también en 2021 empezó a salir mucho noticias respecto del VIH y una vacuna para curar el VIH y todo esto. Y bueno, pues este, este estudio a mí me ha parecido bastante interesante, esta noticia, y os la quería traer porque son los resultados de un estudio en el que han participado el Instituto de Investigación del SIDA, el IRSICAISA, eh, que demuestran que aplicar un anticuerpo justo al principio del tratamiento y no más adelante, como se había hecho hasta ahora, es una buena estrategia para evitar la persistencia del virus que ocasiona el SIDA. Entonces, dicen, gracias a la terapia antirretroviral, vale, la infección por el VIH ha pasado a ser una infección crónica que no interfiere en el día a día de las personas que viven con el virus. Sin embargo, todavía no existe una curación para la infección y las personas deben mantener el tratamiento de por vida, ya que si lo abandonan, el virus sale de su escondite y vuelve a manifestarse de manera descontrolada. Ahora, un estudio publicado en la revista Nature Medicine es el que, eh, ha en el que habían participado este el Instituto de Investigación del SIDA -IRSI Caixa, eh, del centro conjunto de la Fundación de la Caixa y el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya o de Cataluña, eh, propone una posible estrategia para inducir el control del virus sin necesidad de tratamiento. Eh, la administración de un anticuerpo justo al inicio del tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que lo han hecho en un ensayo clínico, que esto es justo lo que vendría después de los ensayos con animales. Tras haber probado con animales y tal, llegamos a ensayos clínicos, ensayos que se hacen en personas y entonces se ve en pequeños grupos de personas a ver qué pasa con los medicamentos. Eh, entonces, este ensayo clínico está liderado por el Hospital Universitario A. A ARUS de Dinamarca y ha permitido demostrar que la administración de la inmunoterapia basada en este anticuerpo facilita la eliminación del VIH en sangre y mejora así la respuesta inmunitaria capaz de eliminar las células afectadas. De hecho, los y las participantes con virus sensibles al anticuerpo llamado el 3BNC117 han podido controlar durante más tiempo el VIH a lo largo de las 12 semanas en las que se les ha interrumpido el tratamiento. Hasta ahora, los estudios de inmunoterapia con anticuerpos se habían realizado siempre con personas que llevaban mucho tiempo eh, recibiendo tratamiento antirretroviral. Estos nuevos resultados nos indican por primera vez que realizar la intervención justo cuando se inicia el tratamiento permitiría limitar la persistencia del VIH y esto además abre una nueva puerta a todos aquellos que nos dedicamos a investigar la erradicación de este virus, según comenta eh, Javier Martínez Picado, que es el investigador de, de, de este artículo y que básicamente es el coautor del artículo. Eh, y de hecho, comentan también menos virus y más capacidad para combatirlo. Para llegar a estas conclusiones, el equipo ha llevado a cabo un ensayo clínico de fase 1B-2A, ¿vale? Con 55 personas. Lo que os decía es un ensayo clínico con un grupito de personas que acaban de ser diagnosticadas con VIH y que por lo tanto iniciaban la terapia antirretroviral. Entonces, de estas personas, a 15. Las ponen para que reciban exclusivamente este tratamiento, el antirretroviral, mientras que el resto se les administra durante un año la pauta antirretroviral junto con este anticuerpo que decían, ¿no? el 3BNC117, solo o en combinación incluso de otro antirretroviral que se llama la romidepsina, que es un fármaco que no ha demostrado tener un efecto significativo en el contexto de la enfermedad. Después de un año de tratamiento, los resultados muestran que el VIH se elimina más rápidamente de la sangre en el grupo de personas que habían recibido el tratamiento antirretroviral junto con el anticuerpo 3BNC117 en comparación con las que únicamente tenían el tratamiento sin inmunoterapia, es decir, solamente el antirretroviral. Pero no solo eso, sino que en personas con virus sensibles al anticuerpo disminuía además la cantidad de células infectadas susceptibles de producir nuevos virus, es decir, que lo estamos asfixiando entre comillas al virus. Así pues, gracias a una técnica y patentada por Irsikaisa llamada VIP Stop, perdón, BIP Spot. Podemos detectar y cuantificar estas células, que de hecho son las posibles responsables del rebote viral que sufren los pacientes cuando abandonan el tratamiento, según explica Mari Carmen Puertas, investigadora de este grupo IRSICAISA y coautora también del artículo. Y estos resultados, en parte, pueden deberse a un aumento de las células protectoras dirigidas específicamente contra el VIH, una respuesta del sistema inmunitario, por tanto, muy importante para conseguir controlar la infección. Eh, 12 semanas sin tratamiento. Pues para determinar si la inmunoterapia ha tenido algún impacto en control del virus en ausencia de esta terapia antirretroviral, 20 participantes detuvieron el tratamiento un año después de iniciarlo, ¿vale? Lo paran a ver qué ocurre. Los resultados obtenidos muestran que prácticamente todas las personas 5 de 6, es decir, que es un, un porcentaje de casi todos, con virus sensible al anticuerpo y que habían recibido tratamiento antirretroviral e inmunoterapia se mantienen durante doce semanas con niveles controlados de carga viral en cambio las personas que o bien habían recibido tratamiento antirretroviral en ausencia de inmunoterapia o bien tenían virus resistentes al anticuerpo tuvieron que reiniciar el tratamiento antes entonces, actualmente el objetivo de las personas que se dedican a la investigación del VIH es encontrar una estrategia que permita controlar el virus sin necesidad de tratamiento. Resultados como los obtenidos, por tanto, en este estudio nos muestran posibles vías para alcanzar este objetivo o lo que se llamaría una curación funcional. A pesar de las buenas noticias, hay que seguir investigando para llegar a diseñar estrategias que demuestren su eficacia en el conjunto de la población que vive con el VIH. Aquí tenéis el artículo como tal, por si lo queríais leer o tal, ya lo pasaré por el Discord y no hay ningún problema. A mí esta, es que este tipo de noticias a mí me parecen la pera limonera porque todo avance mmm, de... Y además es que la inmunoterapia y todo esto está sirviendo para abrir un montón de puertas, un montón de terapias que son cada vez más personalizadas y que son por tanto mejores, porque van específicamente para cada paciente. Y eso es lo mejor. Y de hecho, por alusiones, eh, el 1 de noviembre salió esta otra noticia, que es la cura funcional de la infección por VIH mediante terapia génica está más cerca. Esto es otro estudio. Que es de los investigadores estadounidenses que van a evaluar la seguridad y eficacia de una única inyección de terapia génica en primates no humanos, es decir, aquí están utilizando a primates, que podrían lograr eh, que el organismo produjera su propio tratamiento antirretroviral de forma permanente. Se evitaría así la necesidad de medicación crónica que hoy tienen 38,4 millones de personas que viven en el mundo con el virus causante del SIDA. O sea, fijaos, si es importante que haya. Fíjate, en tan poco tiempo, no publicaciones del VIH, es que está, siempre ha sido muy estudiado desde sus inicios. Y, y últimamente, además, con esto, con la terapia génica, con la inmunoterapia, está habiendo muchos avances. Entonces, os leo esta noticia, ¿vale? Dice: en la actualidad la terapia antirretroviral o TAR eh, es el tratamiento convencional de quienes viven con VIH. Bien, esto ya lo hemos visto también en la noticia anterior, consiste en una combinación de fármacos que limita la multiplicación del virus en la sangre, cuyo objetivo final es reducir la carga viral hasta un nivel indetectable, lo que impide así la transmisión y eventualmente acabaría con lo que sería la pandemia del VIH o el SIDA. No obstante, como no es curativa, ha de mantenerse de forma crónica. Esto ya lo hemos comentado antes. Ahora, no obstante, este nuevo estudio preclínico de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón, en Estados Unidos se dispone a evaluar el potencial de un fármaco experimental, el anticuerpo monoclonal Lerolimab, que está administrado como terapia génica para evitar así que los 38,4 millones de personas que, según la Organización Mundial de la Salud, o sea, sea la OMS, eh, viven en el mundo con VIH, tengan que tomar medicamentos antivirales a diario durante toda su vida. Mediante estas técnicas de terapia génica, los investigadores buscan introducir al organismo de quien está infectando este material genético que permitiría al individuo sintetizar su propio lenonimab de forma permanente. Entonces, este proyecto es muy prometedor porque atajaría las eventualidades dificultades de este. De este tratamiento antirretroviral ¿vale? y de la adhesión, que poco a poco los tratamientos pierden como efecto en el cuerpo, pero los resultados aún son inciertos y no están exentos tampoco de riesgo. Esto también lo dicen. Entonces, como paso previo a ensayos en humanos, la investigación inicial evaluará su seguridad y eficacia en primates no humanos infectados por el virus de la inmunodeficiencia en simios o lo que es el equivalente al VIH, pero en ellos. Y será financiada con hasta 5 millones de dólares del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas o el NIAID. De forma eh, que a su vez este instituto forma parte de los institutos, los institutos Nacionales de Salud o los NIH estadounidenses. Así, esta subvención financiará el desarrollo y el estudio inicial del Eroon Limap como posible terapia génica de una sola inyección, según afirmaba Jonah. Sacha, investigador principal, profesor del Instituto de Vacunas y Terapia Génica y del Centro Nacional de Investigación de Primates de Oregón, centros ambos adscritos a esta Universidad de Oregón, que hemos dicho antes. Y si este enfoque funciona como se espera, podrían proporcionar una cura funcional para el VIH, lo que significa que podrían suprimirlo lo suficiente como para que los pacientes ya no necesitaran tomar medicación antiviral diaria durante el resto de sus vidas. Y además el especialista en microbiología médica e inmunología que también es asesor científico del CITODIN y de la empresa de bio, que es una empresa biotecnológica enfocada en la medicina personalizada y en la precisión que está desarrollando este fármaco, es decir que ha colaborado con el equipo de estudio. Su equipo ha recibido además asimismo sí otra subvención del NIAID este que comentábamos antes de 450.000 dólares para estudiar otro posible uso del Leronimab que sería evitar la transmisión de la infección desde las madres con VIH a sus bebés durante la lactancia. Que esto es súper importante porque claro el VIH como virus y al estar la madre conectada eh, con toda la sangre con el feto pues si encontráramos un método que... Eh, consiguiera que la madre no le pase la enfermedad al feto, pues es que eso, eso sería también un avance tremendo. Entonces, eh, pues, pues pinta todo muy bien, de momento. Entonces, los investigadores de la Universidad de Oregon ya habían demostrado en 2019 en Nature Communications que... Eh, no, me, Communications, perdón, que no sé leer, que inyecciones bisemanales del Leron -Limab impedían que un tipo de macacos se infectaran con ese virus del SIDA de ellos. Equivalente, por tanto, eh, en sí como os digo, al VIH. En ausencia de una vacuna, este resultado apunta también al potencial del Eronimap como posible profilaxis de preexposición para prevenir así la infección humana por el virus que causa el SIDA, como apunta también eh, Javier Martínez Picado, que es el profesor de investigación del ICREA, que es el Instituto de Investigación del SIDA de Iris Caixa de Barcelona. Su equipo también eh, tiene abierta, además, desde hace años una línea de trabajo para encontrar estrategias que curen la infección del VIH. Los virus indetectables en la sangre, por hablar de la cura, ¿vale? Porque por cura entendemos que no tengas que tomar medicamentos de por vida y que el virus en sangre sea indetectable para que no pueda ser transmisible, hablamos de curación funcional, no obstante, cuando tu sistema inmunitario es capaz de controlar la replicación del virus o de erradicarlo, cuando conseguimos eliminar completamente el virus del cuerpo. ¿Vale? lo que sería una respuesta inmunológica con cualquier otro virus que no sea el VIH, claro. Todas estas estrategias están relacionadas con lo abordado por esta nueva investigación que señala este investigador, que además colabora con frecuencia con esta Universidad de Oregón. Como explica este experto, el eronimab forma parte del grupo de medicamentos denominados inhibidores o antagonistas del coreceptor CCR5. El CCR5 es una de las cerraduras que utiliza el VIH, ¿vale?, el VIH es como la llave y el CCR5 es la cerradura que le viene perfecta para entrar dentro de las células que en concreto son los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 son unas células inmunitarias que eh, están implicadas no solo en, en el tema del de, de VIH, sino también en la esclerosis múltiple, el COVID-19 o el cáncer metastásico. Y estas células además... Son muy importantes porque son lo que se denomina como los linfocitos T helper, es decir, que vienen a ayudar a otros linfocitos como los T de CD8 o T citotóxicos para poder destruir todo lo que nos viene mal al cuerpo y, asimismo, también a los linfocitos B que también se encargan de destruir lo malo del cuerpo. Así, entre las otras complicaciones terapéuticas potenciales del delonimab se encuentra un tipo de cáncer de mama que también presenta ese CCR5 como cerradura. Y la prevención de la enfermedad de injerto contra huésped también está en este receptor. Es que este receptor sirve para muchas cosas, es multiusos. Entonces, una complicación grave de los trasplantes de médula ósea está también con este. Total, que los anticuerpos monoclonales, como el lerolimab, son proteínas artificiales producidas por los linfocitos B, que, como os decía antes, son los que se encargan de machacar a los virus y que actúan como los anticuerpos humanos. Entonces, fijándose a una proteína específica, que sería el antígeno, que el sistema inmune y los investigadores quieren neutralizar, ya se utilizan, de hecho, para tratar enfermedades con diversos tipos de cáncer o incluso con el COVID-19 en un estado muy grave. Y han sido también probados en terapia crónica alternativa a los antirretrovirales en ciertas personas con VIH, no en todas. Así que el antígeno diana del eronimab es el citado CCR5, la proteína que está, como digo, en los linfocitos TCD4. Como explica Santiago Moreno Guillén, que es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal. El VIH identifica este receptor del CD4 presente en la superficie y que les da nombre y lo usa además como cerradura principal para acceder a ellas. Pero para lograrlo, precisa de abrir esa segunda cerradura que, o correceptor que en la mayoría de las personas es ese, ese de ahí, el CCR5, el que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene la magia. Contra lo, bueno, la magia, ¿me entendéis? La ciencia pero yo le llamo magia porque esto es maravilloso. Una vez infectados, el VIH transforma los linfocitos TCD4 en fábricas para replicarse a sí mismo, que es el malo malísimo, y al morir la célula, se liberan al torrente sanguíneo para dispersar la infección en el cuerpo. Pero algunos linfocitos TCD4 infectados se mantienen así como de soslayo, echándose una siesta, o latentes, que durante incluso décadas pueden estar con el virus dentro, pero sin hacer grandes cosas. Entonces son esas células las consideradas reservorios del virus, a donde la terapia convencional no puede acceder. Entonces lo que hoy necesitamos, o que hoy en día se está desarrollando, es el tratamiento eh, para también eliminar estas, para que así no necesites tratamiento toda tu vida. Entonces el eronimab este actúa introduciendo su propia llave en todas las cerraduras de CCR5 disponibles, bloqueándolas e impidiendo que estén libres para el VIH. La célula no deja, por tanto, entrar al virus y entonces no se puede dar la infección. Si no tienes forma de entrar, no entras y entonces no me puedes infectar. Pero, aunque está usado de forma habitual como parte de un tratamiento antirretroviral en personas de VIH y que también se engloba entre los antagonistas del CCR5 a otros antirretrovirales como puede ser el Maraviroc, eh, ya en la década de 1990 se descubrió también que había una mutación protectora de origen natural en el gen que codifica el CCR5 que no contraían estas personas el VIH cuando se exponían a él. En 2018, concretamente, el científico chino E. Yang Kui, que mediante la técnica de edición genética de la CRISPR, que hemos comentado también antes en otra noticia, alteró el genoma de dos bebés gemelas, que fue muy, muy, muy debatido esto. Porque lo que quiso fue hacerlas resistentes al VIH con un experimento que éticamente fue muy reprobable, porque lo hizo cuando eran fetos y tal, y técnicamente ese tipo de experimentos no deberían de darse en humanos eh, así tan alegremente. Pero bueno, eh, aparte de que fue muy criticado por la comunidad científica y que no solo podría no haber. Eh, cumplido su supuesta finalidad, sino que incluso podría haber eh, limitado la esperanza de vida de ambas eh, niñas. Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, Moreno Guillén es más cauto sobre las posibilidades de éxito del estudio de, de la Universidad de Oregón y dice que cree que son muy limitadas. ¿Por qué? Porque dice la terapia genética o génica ya se ha utilizado, pero con un éxito parcial, y este estudio es aún muy preliminar. Entonces, los únicos individuos que se han curado de verdad son aquellos a los que se les ha puesto un trasplante de médula ósea con células que no tienen el correceptor CCR5, con lo que el virus no puede entrar. Como no tiene esa segunda cerradura, no entra. En efecto, estas dos personas que lo han conseguido son Timothy Brown en 2009, denominado el paciente de Berlín, y Adam Castillejo en 2019, conocido como el paciente de Londres, que han sido las únicas personas en la historia del VIH cuya curación ha sido descrita. Ambos hitos ocurrieron tras someterse a un trasplante, como digo, de células madre hematopoyéticas, es decir, de la médula ósea. Procedentes además de un donante con deficiencia natural de CCR5 para tratar así la leucemia que también les tocó padecer. El receptor del CD4 es esencial para la vida, pero el del CCR5 no, por eso también se puede hacer esto. Y en definitiva, eso indica que esta proteína se puede manipular médicamente sin que afecte a la salud de la persona, lo cual es muy importante. El entorno del 1% de la población europea tiene una mutación genética natural que les hace carecer de esta proteína y ser resistentes a la infección por VIH. Pero aún así, vive una vida normal. Entonces, eh, para lograrlo, han buscado entre 5 millones de potenciales donantes de cordón umbilical o médula ósea. Con esa base de datos, hoy un hematólogo de Australia puede saber si tenemos un donante compatible con esta mutación para que su paciente de Sydney eh, o sea, para que un paciente de Sydney en Barcelona pueda donar y en cualquier caso. Este especialista que ha realizado parte de su carrera como investigador en el VIH en la Facultad de Medicina de Harvard relata una anécdota que leyó en la prensa durante su época en Estados Unidos. Y es que a finales de los 80 y principios de los 90, cuando casi todo el mundo que se infectaba moría de SIDA, por desgracia, un hombre homosexual que hizo pública su identidad y tuvo numerosos encuentros de riesgo con personas que en algunos casos fallecían por SIDA, nunca se infectó. Con el tiempo se descubrió que esta persona carecía del CCR5, por eso él no se infectaba ni para Dios. Y si ya es difícil encontrar un donante de médula ósea combatible, encontrar uno que además no presente el CCR5, imaginaos si es escaso, es como encontrar una aguja en un pajar. Pero el equipo de Martínez Picado ya ha contribuido a encontrar varias y en breve participará en la publicación del tercer caso de curación o remisión prolongada de la infección por el VIH con el paciente de Dasselhof, Dasseldorf quien también vivía con VIH y recibió un trasplante de un donante con la mutación de CCR5 para tratar una leucemia. Pero la complejidad y los riesgos de esta terapia hacen que no sea viable extenderla a la población general que vive con VIH, que como hemos dicho antes es un número mucho más elevado, y los investigadores buscan así enfoques alternativos como este de la terapia génica, que nos llevaría un paso más allá porque en busca de ese paso más allá en los tratamientos crónicos, la Universidad de Oregón pretende ensayar eh, esta forma innovadora de administrar el eronimab, este antirretroviral, que evite sus inyecciones periódicas al ser el propio organismo el que lo sintetice. Como tal, el tratamiento que sería genial, ¿no? Pero el conjunto de técnicas que engloba la terapia génica aborda también las patologías mediante la introducción de células humanas, de secuencias de material genético que corrijan o mejoren esos factores hereditarios o mutaciones que tú ya tengas. Entonces, aunque ha sido estudiada sobre todo para tratar diversos tipos de cánceres y algunas enfermedades genéticas, desde hace más de una década la infección por el VIH también es el objetivo de este tipo de terapias. Los riesgos y las limitaciones, pues a ver, para transferir dicho material genético suelen utilizarse como vectores ciertos virus, que han sido alterados genéticamente para ser patógenos y portar genes de otros organismos. Esos virus adeno asociados o AAV, que es como se les llama en inglés por sus siglas, son específicos para los linfocitos T y B creados en laboratorio. Pero además constituyen un grupo de virus muy sencillos presentes en la naturaleza, que es verdad que no están asociados con enfermedades conocidas. Entonces, la terapia resultante se inyectaría en una única dosis y el material genético sintético, integrado en el genoma, permitiría a estas células musculares producir el anonimato a largo plazo. En el contexto de que se ha llamado lo que es la medicina personalizada y de precisión, según detallan los propios investigadores, la descripción del proyecto en fin, que son novedosos los vectores de AAV, pero en cualquier caso, pues eh, hay que hacerlo muy muy bien. Hay varios riesgos o limitaciones en este nuevo trabajo porque no sabemos qué efectos tiene en el organismo la producción de un anticuerpo monoclonal a largo plazo si no tenemos forma de detener su producción. Además, en ocasiones el propio sistema inmune genera como respuesta otro anticuerpo que bloquea al que tú introduces. Introducir los genes nuevos de forma aleatoria en el genoma humano eh, puede tener efectos secundarios peores. Eh, no interesa, por ejemplo, que interrumpan genes clave como son aquellos que eh, son supresores de tumores o cosas similares. Entonces, a la terapia génica se unen posibilidades como la terapia celular, que consiste en modificar genéticamente en laboratorio células extraídas de un paciente. Y luego, eh, como reinjertarlas y ver si esto tiene efectos. Podemos sacar linfocitos CD4 a la persona e inactivar el gen CCR5 de forma que dejaría de producir la proteína. Esas células las podemos reinfundir en la persona y serían re refractarias en la infección viral. Eh, también usar un gen dentro de un virus para bloquear la molécula que le permite al VIH unirse al CCR5 también puede ser una opción. Pero aún así y aun con todas estas cosas, la verdad es que los pacientes con VIH han pasado a ser el paradigma de las personas con buena adhesión al tratamiento. No se trata tanto de la mejora de, de esta, sino de la calidad de vida que pueden tener las personas que tienen VIH. Por eso se están proponiendo estos tratamientos que se administran a intervalos más prolongados, con inyecciones intramusculares de los nuevos antir antirretrovirales, como pueden ser el cabotegravir o el eh, caso de la ripivirina que fue la primera terapia inyectable aprobada por el tratamiento para VIH y que se administra cada dos meses. Están comercializadas en algunos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Alemania y en España estarán disponibles supuestamente a finales de este año, es decir, antes de que acabe el 2022 deberían de estar. Eh, pero bueno, en cualquier caso, que podrían administrarse hasta incluso cada seis meses si, si algunas investigaciones de estas que hemos comentado salen bien. Así que bueno. Como veis, hay mucho trabajo con el VIH y con, y con los virus y con la medicina. Que yo creo que quieras que no tiene, tiene, su, aquel. tiene su aquel. Pero eh, seguimos hablando otro poquito más de salud porque España coordina un proyecto de la OMS para mejorar la lucha contra hongos patógenos. La Organización Mundial de la Salud ha presentado en Ginebra un informe sobre patógenos fúngicos que incluye un listado priorizado de hongos para fomentar y dirigir los esfuerzos en investigación en las mejoras de salud pública contra las infecciones causadas por estos microorganismos. El grupo de expertos de este estudio ha sido coordinado por una investigadora del Instituto de Salud eh, Carlos III. Vale, y es que este martes la Organización Mundial de la Salud ha presentado en Ginebra, en Suiza, un informe sobre los patógenos fúngicos. En él se incluye un listado priorizado de hongos para fomentar y dirigir los esfuerzos en investigación y las mejoras. noticia! Ya me he perdido. Vengo, no pasa nada. Momento, momento. Uy, espera, que no encuentro la noticia. Eh. Uh, uy, no está. No, no, ay, uh, a ver, por favor, que ahora no encuentro la noticia. Mm. Ah, aquí, jolín, estoy ciega y no me entero, eh. A ver, ¿qué ha pasado? Ay, espera, que no me lo ha cogido. Ah, qué divertido. Pues sí, la verdad es que sí, todos son avances en esta vida, ¿eh? Y todo en la ciencia, ni os cuento. Eh, mmm, aquí. No somos que amenazan la salud, se están extendiendo debido al cambio climático mientras que algunas enfermedades fúngicas se, disipan, se están disparando durante la pandemia del COVID-19, según los autores del trabajo. Entonces, el grupo de expertos técnicos que ha apoyado a la OMS para la realización del informe está coordinado por Ana Alastruey, investigadora del Instituto de Salud Carlos III. Alastruey, científica titular del Laboratorio de Micología en el Centro Nacional de Microbiología, explica que el informe diferencia los patógenos fúngicos según niveles de prioridad para investigación y salud pública como patógenos críticos que aparecen en los hongos por ejemplo la candida eh, que es muy típica en mujeres el cryptococcus los aspergillus eh, no en concreto tenemos las cándidas auris el cryptococcus neoformans la candida albicans el aspergillus fumigatus Causantes de enfermedades tales como las meningitis, las neumonías o infecciones sanguíneas, por ejemplo. Y otros dos grupos reúnen a hongos patógenos de alta y media prioridad para un total de 19 hongos. Eh, analizados en el informe de la OMS. La investigadora comenta que la decisión de llevar a cabo este estudio ahora se debe a que la resistencia a antifúngicos está aumentando en todo el mundo en el incremento de infecciones producidas por especies antirresistentes como la candida auris o el desarrollo de la resistencia de patógenos normalmente sensibles como la eh, asper, Aspergillus fumigatus. Entonces, las enfermedades causadas por hongos patógenos y en concreto la enfermedad fúngica invasiva están creciendo entre colectivos en especial de riesgo como personas inmunodeprimidas, trasplantados o tratamientos oncológicos. Esto también está ocurriendo con las bacterias. ¿eh? Ojito, cuidado que se están volviendo resistentes. Entonces, la escasez de medicamentos antifúngicos, además del aumento de las resistencias ya a los medicamentos que ya existen, eh, hay infecciones causadas por hongos que están complicando el tratamiento de las enfermedades agravadas en muchos lugares por problemas de acceso a los diagnósticos y terapias más adecuadas. Limitada lista, por tanto, de medicamentos antifúngicos que tenemos a día de hoy ha llevado a que haya disponibles para el tratamiento de infecciones humanas solo cuatro familias que son los azoles, las equinocandinas, las piramidinas y los polienos y con pocos nuevos compuestos en investigación y desarrollo. Por lo que, según a las que es esta señora que ha hecho este estudio, dirigir e impulsar los esfuerzos de investigación y desarrollo hacia los patógenos que representan la mayor amenaza para la salud pública y tienen además las mayores lagunas en el conocimiento, definir las prioridades de I. D. para alinear las inversiones y la financiación de la investigación a nivel del país con las necesidades de salud pública no satisfechas e identificadas, facilitar la coordinación internacional para descubrir nuevas terapias y diagnósticos para así mejorar también el pronóstico de los pacientes permitir la revisión regular de los antifúngicos en desarrollo para rastrear esas tendencias e identificar brechas promover la generación de conocimiento para mejorar la progresión global y comprensión global, así como la respuesta a las infecciones fúngicas y la resistencia antifúngica que vayamos desarrollando, y en última instancia permitir que los políticos diseñen e implementen intervenciones de prevención y control de infecciones y administración a nivel a nivel nacional, vale, para que vayamos a mejor. Entonces, el informe establece parámetros, prioridades para mejorar el manejo de los hongos patógenos y un listado de patógenos fúngicos que marca las prioridades de la investigación biomédica y la atención sanitaria para seguir esa senda que ya lanzó la OMS en 2017 con un listado similar de patógenos bacterianos. Pero ahora también nos metemos con los hongos, porque claro, lo que os digo, si empiezan a ser resistentes encima de bacterias, quieras que no hemos tenido muchos. Eh, antibacterianos pero antifúngicos ya os digo yo que yo cuando estudié las oposiciones del virus es verdad que hay muy poquitos entonces es súper importante que tengamos esto eh, en cuenta y, y muy muy presente cuando menos llegamos a mmm, creo que me quedan 3 2 5 5 y 3 creo que son eh, 8 noticias todavía no sé si estáis muy muertos si estáis vivos todavía eh, sé que había dicho hacerle una raid a Hidden, pero no sé si el pobre ya habrá empezado directo o si sigue por aquí todavía escuchándome con mucha paciencia. ¡Oh! Muchas gracias. Muchas gracias por esa raid. Así que. Así que nada, pues eso, que. ¡Hurra! <laughs> <laughs> ¿Vale? Entonces quedan ocho. Dejadme un minutito, que se me está haciendo aquí ya de noche, por no decir que ya es noche y no me ha dado tiempo de encender la luz. Un segundillo. Pero vamos, que podéis seguir escribiendo por el chat. Y de praso os vais leyendo la nueva noticia. La nueva noticia. Que estas son... Eh, porque las he encontrado y tienen que ver con nosotros, bueno, con nosotros, con nuestros antepasados, a los que hay que tener mucho amor y mucho respeto, por favor. Sigues por aquí con mucha paciencia, Hiden, menos mal. <laughs> Pobrecillo. Eh, estás escuchándome, muchas gracias. Love you. Eh, no, lo decía porque, como sé que querías hacer directo, eh, yo me estoy alargando y creo que no voy a terminar hasta las siete y media. O sea, igual es too much. Si tú ves que mmm, quieres empezar tu directo, yo luego te mando ride con las mmm, dos personas, tres que estén por aquí y ya está. Yo lo comento, solo lo digo por si acá. O, si se quiere quedar escuchando, pues también yo, yo, a Hiden, yo a Hiden siempre me parece bien que esté por aquí. Eh, pues sí, vamos a hablar de nuestros antepasados. Vale, pues hacemos así: Love You Hiden, perfecto. Vale, humanos modernos y neandertales que coexistieron en Francia y el norte de España entre 1400 y 2900 años. Un equipo científico. Cuanto más directo de un euro haya, mejor. Muchas gracias, Kaden. Loves you. Eh, pues eso. Un equipo científico de los Países Bajos y Reino Unido ha analizado datos de artefactos de Homo Neanderthalensis y Homo Sapiens procedentes hasta de 17 yacimientos arqueológicos eh, del suroeste centro y área mediterránea de Francia y el norte de España. El modelo ha permitido así afinar en el periodo de coexistencia entre ambas especies. Aquí hago un inciso porque a lo mejor no estáis muy puestos en el mundo de la antropología y oye, por, por si acaso, yo os asitúo un momento. Eh, os diré que en cuanto a lo que se refiere hasta hace no mucho, yo diría que hasta principios del siglo XX. Eh, se creía básicamente que el Homo sapiens estaba por encima de los demás y tal, ya sabéis, esto del ego y tal, pues nos llevamos muy bien y somos muy guays y nosotros somos lo más y bla, bla, bla. Y eh, parecía que los neandertales y todos los demás se habían extinguido y habíamos aparecido nosotros y ya está. Como si fuera esto así de simple. Pero no, amigos, no, no. De hecho, no solo es así, sino que efectivamente coexistimos. Y como veréis luego en otra de las noticias que tengo que comentaros, eh, incluso nos llegamos a cruzar, no solo de encontrarnos en plan: ¡Hola Neandertal! Ay, ¡Hola Sapiens! ¿Qué tal te va la vida? No, es que además llegamos a reproducirnos unos con otros. Pero esto lo vamos a hablar luego, no nos adelantemos, no nos adelantemos. Vamos a hablar de nosotros y nuestros parientes, los Neandertales. A ver. Los humanos modernos podrían haber coexistido con los neandertales, de hecho, podrían no. Es que hemos probablemente coexistido, no hay pruebas fehacientes porque no estábamos allí, no tenemos el DeLorean y no tenemos la TARDIS ni ninguna máquina del tiempo por desgracia para viajar y verlo. Pero los yacimientos no mienten y tiene toda la pinta de que coexistimos y estuvimos en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Esto es una noticia, por cierto, el 13 de octubre. Pero vamos, básicamente lo que hablamos es de la coexistencia con los neandertales en Francia y en España, entre 1400 y 2900 años antes de la desaparición de estos últimos, de la desaparición de los neandertales. Según un estudio de modelización... Eh, publicado por Scientific Reports, estos hallazgos contribuyen a comprender mejor la existencia de las dos especies de humanos en esta región. Los autores destacan que su trabajo ofrece una visión importante de este fascinante periodo de la historia evolutiva humana, ya que todavía no está claro dónde y cuándo estas poblaciones pueden haber coexistido en Europa. Recientes pruebas fósiles indican que los humanos modernos, los Homo sapiens, y los neandertales, el homo neandertalensis, pueden haber coexistido en Europa durante unos 5.000, 6.000 años antes de que estos últimos se extinguieran. Sin embargo, actualmente hay pocas pruebas de su coexistencia a escala regional y es difícil establecer cuándo las dos especies aparecieron y desaparecieron en estas zonas. Ahora, los investigadores de las universidades de Leiden, en Países Bajos, y de Cambridge, en Reino Unido, han conjunto de datos de 56 artefactos neandertales y humanos modernos, 28% para cada grupo, ¿vale? Son 56 en total, pero son 28 de cada grupo, procedentes de 17 yacimientos arqueológicos del suroeste, centro y área mediterránea de Francia y del norte de España, así como otros 10 especímenes neandertales de la misma zona. Todas las muestras habrían sido datadas con un radiocarbón. Con técnicas muy modernas, robustas desde el año 2000, concretamente las técnicas de radiocarbonos que se utilizan, como vamos a ver de mayo, para lograr una mayor precisión y para identificar en qué edad está eh, datado de manera correcta este tipo de, de yacimientos y, por tanto, de, de restos fósiles y tal. Entonces, bueno, fósiles y arqueológicos, claro. Eh, un modelo para afinar las fechas de coexistencia utilizamos modelos bayesianos y modelos de estimación de lineal óptima, es decir, estudios bastante complejos, y demostramos también que parece haber un claro solapamiento cronológico, es decir, que sí que se solaparían en tiempo entre los conjuntos arqueológicos de humanos modernos y de los neandertales fechados directamente en esta zona. Además, y esto es muy importante, este solapamiento parece mostrar una fuerte estructura geográfica. Es probable que los primeros humanos modernos comenzaran su ocupación en los límites del sur de la región estudiada antes de aparecer progresivamente más al norte y sustituir así a los neandertales. En conjunto, por tanto, sugerimos que esto indica que probablemente hubo un periodo de coexistencia entre los dos grupos en la zona. La realizada por. El equipo sirvió para rellenar además las partes del registro arqueológico que faltan y que dificultan la estimación de fechas. A partir de este modelo, las investigaciones estiman que los artefactos, los artefactos que se han encontrado de en los neandertales aparecieron por primera vez hace 45.343 y 44.248 años, por ahí, por ahí, y desaparecieron entre los 39.894 y los 39.000. 798 años. Es decir, que la fecha de extinción de los neandertales, basada en los restos de los neandertales fechados directamente, se sitúa entre los 40.870 y los 40.457 años. Se calcula también que los humanos modernos aparecieron por primera vez hace 42.653 y 42.269 años. Así que los investigadores señalan que esto indica que las dos especies humanas coexistieron en estas zonas entre un 1.400 y 2.900 años. Sin embargo, estos resultados no indican cómo fue esa coexistencia y si los humanos modernos y los neandertales llegaron a interactuar. La naturaleza y la frecuencia de las interacciones entre neandertales y Homo sapiens está aún en debate y por descifrar. Sin embargo, se pueden encontrar indicios cultura material. Cada vez se encuentran más pruebas de la producción y el uso de tecnologías muy similares en conjuntos arqueológicos asociados a grupos en la región, lo que da credibilidad a la idea de que en este periodo puede haber implicado una forma de interacción entre las poblaciones, tampoco sería nada extraño. ¿no? Nuevas excavaciones y análisis han incluido incluso el ADN antiguo Sedimentario que arrojarán también, sin duda, una nueva luz sobre este periodo y sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de los neandertales en Europa Occidental, según han dicho los autores. Los yacimientos españoles, por ejemplo, eh, según nos explica Igor Jakovic, eh, que cuenta a esta revista que entre los yacimientos que se encontraron en España, de los que han manejado datos, se encuentran el de la breda, la, la Arbreda de Girona, eh, la Beco Cova de País Vasco, la Huelga de Cangas de Onís en Asturias y Abric Romani en Capellades de Barcelona. Lamentablemente no hemos trabajado con ningún investigador español ya que todos los datos que hemos utilizado para este trabajo ya estaban publicados y disponibles en internet. De hecho fue un proyecto que iniciamos durante los duros momentos del confinamiento por la COVID-19 cuando no podíamos ir a ninguna parte. Pero bueno, mmm, bueno, pues está bien, ¿no? Está guay. Eh, así que pues, es me pareció muy chuli. Porque es información nueva. Pero es que además, pero es que además, pues, puede ser así, pues voy a, voy a, voy a saltarme una de las estas y voy a esta directamente por el tema de que hemos hablado de los Neandertales. ¿Fue el sexo con humanos la causa de la extinción de los neandertales? Dice aquí la noticia. Y esto es por lo que os comentaba antes. No se sabe 100% la interacción que hemos tenido los neandertales con los humanos, eh, modernos, quiero decir, los no somos sapiens. Pero, 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 como hemos visto en la noticia anterior, parece que hemos coexistido en tiempo, que hemos coincidido geográficamente, todas las pruebas apuntan a que esto ha sido así. Y algo a lo mejor hemos tenido que hacer juntos porque... Mmm, <coughs> no sé cómo deciros. Eh, si no, ¿de dónde sale que un 2% del genoma del Homo sapiens sea coincidente con el del Homo neandertal? Si esto es así, es porque muy probablemente hemos tenido entrecruzamiento con ellos de alguna manera practicando el delicioso, muy probablemente, como dirían los latinoamericanos. Eh, que como he dicho antes, a mí como me sigue mucha gente de Latam, pues yo encantada de la vida. Entonces, eh, os comento esta noticia porque está muy al hilo de la anterior. Hay un nuevo estudio de investigadores del Museo de Historia Natural de Londres que apoya la hipótesis de que la mezcla con nuestros antepasados pudo haber sido una de las causas de la desaparición de los neandertales, pues esta es otra de las cosas, aparte de nuestras interacciones hasta, insisto, hasta prácticamente principios del siglo XX se ha creído como que... como que básicamente llegó el Homo sapiens y aniquiló a todos los neandertales y por eso ya no hay neandertales en el mundo. Y vamos a ver, no sé, igual no, igual no fue tan así, ¿no? Insisto, no tenemos una máquina del tiempo para saberlo, pero... No tendría sentido tampoco que nos extermináramos entre los que más nos parecemos. Yo qué sé, me, que mate a un mamut, pues vale, pero matar a otro ser que se parece mucho a mí, pues sería un poco más. No sé. No tiene como mucho sentido cuando el planeta todavía no estaba tan plagado de, de humanos, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor había algún chalado, como también lo ha habido a lo largo de la historia, que genere guerras, pero yo qué sé, en principio no debería de pasar, ¿no? Entonces los investigadores del Museo de Historia Natural de Londres eh, ahondan en este nuevo artículo en la idea de que el Homo sapiens podría haber sido responsable de la extinción de los neandertales no por la violencia, como decíamos antes, sino por el delicioso, por el sexo. ¿Por qué? Porque el trabajo publicado en la revista de Paleoanthropology Palaeo eh, plantea la posibilidad de que el mestizaje con nuestros antepasados podría haber reducido el número de neandertales que se reproducían entre sí, lo que habría provocado una eventual extinción entre ellos. Aunque hasta la fecha solo se han secuenciado 32 genomas de neandertales, por lo que es muy posible que la ausencia del ADN de Homo sapiens en ellos, en su genoma, sea en realidad una peculiaridad del muestreo, los autores. Esperan que los avances les ayuden eh, con la tecnología de la secuenciación del ADN y puedan resolver, esperan, eh, la hipótesis de disponer de más genomas, ¿no? Chris Stringer, que es el jefe de la investigación de la evolución humana en el Museo Británico, es el autor del nuevo artículo junto con Lucille Crete. Y señalan que eh, nuestro conocimiento de la interacción entre los Homo sapiens y los neandertales se ha hecho más complejo en los últimos años. Según vamos sabiendo más cosas, pues se vuelve más complejo. Sin embargo, todavía es raro ver una discusión científica sobre cómo ocurrió realmente ese mestizaje entre los grupos. Y no sabemos por qué. Porque hay tanto... Porque hay tantas censuras y tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento es que una absorción continua de individuos neandertales en grupos de Homo sapiens podría haber sido uno de los factores que condujeron a la eh, desaparición de estos neandertales. Entonces, las hipótesis que bareja este grupo eh, se basan principalmente en el hecho de que aunque el 2% del genoma humano procede de los neandertales... No hay pruebas de que los humanos hayamos influido en la parte genética de los neandertales. Es decir, ellos en nosotros sí, nosotros en ellos no. ¿Por qué? ¿Por qué, qué, por qué pasa esto? ¿no? Entonces, la hipótesis que ellos se hacen es decir, vale, si los neandertales fértiles, eh, por ejemplo, los chicos y las chicas neandertales fértiles, eh, vamos a presuponer que eran más conquistados. Eh, o regularmente por los grupos de los Homo sapiens, también eran a su vez eliminados como parejas y por tanto como reservas genéticas de otros compañeros suyos neandertales. Entonces, esa fuga constante es posible que haya hecho que nosotros tengamos ese 2% y ellos, sin embargo, han ido como perdiendo individuos jóvenes. Y entonces eh, no se puede mantener esto a lo largo del tiempo en pequeños grupos como los que había antes de cazadores recolectores. El debate, no obstante, continúa súper abierto. No sabemos si el aparente flujo genético unidireccional se debe a que no ocurría, a que la reproducción tenía lugar pero no tenía a lo mejor éxito, que también puede ser, o que los genomas neandertales que tenemos Todavía no representan todo, todo, todo lo que deberían de representar, ¿no? Entonces se espera que con más genomas neandertales acabemos dilucidando un poco estas cositas y en el futuro la investigación también podría analizar incluso cuestiones similares relacionadas con otra especie de homínidos conocida que son los denisovanos, que también ha surgido el debate con ellos y también se ha visto que podrían tener relaciones con los Homo sapiens e incluso con los Neandertales. Entonces, como todos parece que cronológicamente hemos coincidido, pues eso, existe un poco la hipótesis de, vamos a ver, y si hemos coincidido y solo sobrevivimos o homo sapiens, pues a ver, con los Denisovanos es verdad que es que están en una zona muy concreta y nos han encontrado en más sitios. Entonces, bueno, tiene cierto sentido. Pero los Neandertales, que sí que estuvieron mucho más extendidos, choca un poco más. Entonces, entender este tipo de interacciones, entender este tipo de cosas, nos puede ayudar mucho a entender nuestra propia historia y sabiendo de nuestra propia historia, siempre podremos entender más eh, y saber más. Y sobre todo, sobre todo, si se tiene en cuenta que casi siempre estos estudios son con genética, pues fijaos si es importante, eh, como hemos visto, la genética es, es que es la base de muchas cosas a día de hoy. Así que hay que, hay que, hay que verlo. Hay que verlo y ojalá y sepamos más prontamente al respecto. Yo así lo espero. Uy, ¿pero aquí se me ha ido el ratón? Aquí. Vale, paso a comentaros este otro, esta otra noticia, vale, que tiene que ver un poquito con el tema de nosotros como humanos, porque eh, los senos frontales del cráneo de los primates podrían ayudar a distinguir especies. ¿Esto qué quiere decir? A ver, un equipo científico ha reunido la mayor base de datos acerca de las enigmáticas bolsas de aire que se forman en la región anterior del hueso frontal, de lo que sería la frente, justo por encima de las órbitas, ¿vale? De los ojitos de los primates. Eh, y es que si habéis visto alguna vez un cráneo de un primate, pues suelen tener aquí como más hueco, ¿vale? Nosotros no, nosotros no tenemos tanto, pero los primates sí. Entonces. Eh, en el estudio que participa el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que son de los que más saben de esto, eh, y que publicaron en la revista Science Advance eh, un artículo sobre los senos frontales eh, del cráneo de la mayoría de los fósiles humanos que conservan esta región anatómica en el que han participado científicos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Entonces, el trabajo que está liderado por Antoine Balceau del Museo Nacional de Historia Natural de París, de Francia, eh, ha reunido la mayor parte de, de una base de datos que acerca a los enigmas de estas bolsas de aire que se forman en la región anterior de ese hueso frontal, de lo que sería la, frente, la frentecilla de estos animales, justo por encima de las órbitas de los ojitos de los primates. Los resultados de este estudio, por tanto, indican ciertas diferencias entre las especies del de género Homo por lo que la forma y el tamaño de los eh, senos frontales, ¿vale? podrían ser variables biológicas potenciales para distinguir especies. Entonces, a partir de este momento, cualquier espécimen que conserve esta región esquelética debería ser estudiado siguiendo una serie de pautas de, de este trabajo. ¿no? Con el incremento de la base de datos en un futuro, también se podrá ver si los senos frontales pueden o no ayudar todavía más a distinguirnos entre todas las. Especies de mmm, primates o de homínidos, incluidos nosotros, ¿no? Eh, de hecho, en la muestra de este trabajo no falta ningún fósil de homínido importante, incluidos los hallazgos en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, como el Homo Antecesor y el Homo idolbergensis, e incorpora también datos comparativos de las dos especies de chimpancé, el pan, pan, el, ah, el pan Paniscus y el pan Troglodites. Y de los gorilas, como el gorila-gorila, que confieren así, eh, si cabe aún más, un gran valor a la investigación. Entonces, en gorilas y en chimpancés, así como en los géneros más antiguos de la genealogía humana, como es el caso de Sahelanthropus el Australopithecus o el Paranthropus, los senos frontales es verdad que es, están más expandidos en su volumen, sin ningún tipo de restricción en el hueso frontal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en cambio el incremento del volumen del cráneo y del cerebro en las especies del género Homo limitan tanto el tamaño de los senos frontales como el de las superestructuras que se forman justo, como os digo, encima de los ojos. Entonces, es muy posible que el tamaño y la forma de los senos frontales no tengan un valor adaptativo esencial para la supervivencia, sino que tales parámetros pueden ser una consecuencia secundaria de la organización y el peculiar desarrollo de los huesos del cráneo y de la cara durante la evolución de las diferentes especies del género Homo. De hecho, se sabe que eh, según hemos ido evolucionando hacia lo que somos nosotros, el Homo sapiens, hemos ganado en perder efectivamente esa frente como tan, tan abultada, tan prominente, tan brusca que tenían otros eh, parientes nuestros más antiguos, para ganar probablemente en expresividad facial. Y también eh, dicen que tiene mucho que ver con el desarrollo de la capacidad cerebral, que cada vez era como más grande, mejor, el desarrollo de la corteza del cerebro, etcétera. No, todo esto parece que está todo realmente relacionado. Lo que pasa que es muy difícil porque claro no tenemos el cerebro de un Homo neandertal, ni el cerebro de un parantropus, ni de un Australopithecus. Tenemos su cráneo, pero no su cerebro. Entonces hay muchas cosas que no podemos saber por desgracia con la paleontología y con la antropología. Porque no todo se fosiliza, pero bueno, todo lo que podamos saber, pues siempre está bien. ¿Cuál es la función de estos senos frontales o por qué se tienen? ¿no? Que es probablemente la pregunta que nos podríamos hacer cualquier persona. Pues tradicionalmente la presencia de estos senos frontales se ha interpretado bien como una adaptación a los climas fríos, bien como un refuerzo para disipar las tensiones que originan estos músculos durante la masticación. Tengamos en cuenta que todo ha sido una evolución. Pero ni la interpretación climática ni la de la biomecánica parecen ser compatibles con los resultados de esta investigación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los neandertales padecieron la última gran glaciación y se sabe que usaban sus dientes anteriores como una tercera mano. O sea, todo lo abrían con la boca para entendernos. Esta última costumbre provoca una fuerte tensión en los huesos del cráneo. Entonces. Eh, aunque esto es así, sin embargo, tanto la forma como el tamaño de los senos frontales en los neandertales no son de hecho son las que menos diferencias presentan con las de otras especies del género Homo y mm, con nosotros también, entonces no parece que vaya por ahí la cosa. En consecuencia, las dos hipótesis clásicas para explicar este desarrollo de los senos frontales deben ser desechadas definitivamente según este artículo porque hemos tratado de buscar otras alternativas, según decía Elena Santos, investigadora del Centro Mixto de la UCM con el, con el, IES, con el eh, Instituto de Salud Carlos III y con, el, con lo que está afiliado a su vez con el CENIED. Total, que aquí te dejan el diagrama, ¿vale? Para que veáis un poco, ves, este sería el del gorila, el del troglodites, el del Paniscus, ¿vale? El pan, Paniscus, el Homo habilis, el Homo sediva, el, homo, el Paranthropus robustus, Paranthropus boisei, el Paranthropus aetopicus, etcétera, ¿no? O sea, como veis, mira, los Australopithecus africanus, Prometeus, este es el Anthropus. Eh, eh, el Homo Gautengensis, el Australopithecus gari, eh, aquí están todos los Homo erectus, ¿no? los Homo el Homo neandertalensis, el Homo rhodesiensis y el Homo sapiens. O sea, es como que va precisamente como perdiéndose, no ganándose. Entonces... No, ya os digo, no, no queda muy claro, pero bueno, el artículo está aquí, ¿vale? Tenéis aquí la referencia, y este en concreto lo publicaron en esta página el 21 de octubre, ¿vale? Así que, bueno, pues está bastante bien, yo creo que es que de verdad, todo lo que aprendamos de nuestros antepasados es bien. Os quería hablar de los Nobeles, también ahora, y voy a rebuscarme las tres últimas noticias que me he tenido que cerrar antes porque parecía que se petaba esto. Pero, pero, pero... Para ir cargando. Y bueno, nos quedan cinco noticias. Si os queréis ir con mi queridísimo Hidden, estáis libres de poder iros que ya lleváis escuchándome aquí cuatro horas. Bueno, tres. No cuatro, tres. Pero me habéis entendido. Eh. Sí, eh. Tugu 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 tucu, tugu tugu tugu. Esto es porque salió oh, qué motico más monos. Ay, por favor, que es una Squirtle. Oh, qué cosa más mona. ¡Oh, qué cookie! Eh, bueno, pues eso. El premio Nobel de Medicina. Eh, esto eh, es que de este señor he investigado un poco últimamente por razones mías de que como estoy trabajando en un libro y tal, pues he cotillado a este señor mucho porque eh, no sabía cuán importante era que este señor hubiese ganado el premio Nobel de Medicina, pero ahora entiendo el por qué es importante. Entonces, os lo vengo a contar porque me apetece. Porque ya que lo he aprendido yo, pues hay que aprenderlo. Vamos, me gustaría comunicároslo a los demás. Eh, este señor, que se llama Spante Pavó, eh, ganó el Premio Nobel de Medicina, ¿vale? Se lo han dado ahora a principios de octubre, por sus hallazgos en evolución humana. Y es que es este señor, el investigador sueco Spante Pavó, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina de este año, 2022, por sus descubrimientos de los genomas de nuestros parientes extintos. Más cercanos, que son los neandertales y los denisovanos, que como os he dicho en las dos noticias anteriores, pues parece que tienen mucha relación con el Homo sapiens u hombre eh, actual. Y sobre la propia evolución de los humanos. O sea, este señor es muy importante, en realidad, muy importante, yo no lo sabía muy mal. Total, que la Asamblea Nobel del Instituto de Karolinska ha concedido el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2022 al investigador sueco, como os digo, Svante Pavó que nació en Estocolmo en el año 1955, vinculado actualmente con el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, en Alemania, y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, en Japón. Según el jurado, el galardón se le concede porque sus descubrimientos sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana son, pues, para ganar un Nobel, nada más y nada menos, ¿Por qué? Pues mirar, sus hallazgos también le valieron en 2018 el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que esto es un galardón, que para aquellos que no lo sepáis, es un galardón que se da aquí en España como reconocimiento a las personas más ilustres según las investigaciones y cositas que hayan hecho. O sea, que darle el premio Príncipe de Asturias, pues aquí es como bastante importantito, es, es, es bonito que te lo den. Entonces, la cosa es que sus estudios están vinculados a preguntas que han intrigado a la humanidad desde sus orígenes. ¿De dónde venimos? ¿Y qué relación tenemos con los que nos precedieron? ¿Qué nos diferencia a nosotros, los homo sapiens, de los demás homínidos, de estos, homo, el homo neandertal, el homo heidelbergensis y todos estos que hemos visto justo antes? ¿Por qué somos nosotros distintos? ¿Por qué nosotros estamos hoy aquí y no ellos? ¿No? Entonces, gracias a su investigación pionera, Svante Pavot logró algo aparentemente imposible, y es que secuenció el genoma del Neandertal, un pariente extinto de los humanos actuales, y también hizo el sensacional descubrimiento de un homínino hasta entonces desconocido, que es el nombre de Denisoba o el Denisovano. Y lo que es más importante, descubrió que se había producido una transferencia de genes de estos homínidos ya extinguidos. Al Homo sapiens, tras la migración fuera de África hace unos 70.000 años. Este antiguo flujo de genes hacia los humanos actuales tiene relevancia fisiológica hoy en día, por ejemplo, afectando la forma en que nuestro sistema inmunológico reacciona a las infecciones, que es lo que justo hemos comentado en las noticias anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos lleva a la pregunta famosa de: ¿de dónde venimos? Pues la cuestión de nuestro origen y de lo que nos hace únicos ha ocupado a la humanidad desde la antigüedad. La paleontología y la arqueología son importantes para el estudio de la evolución humana junto con la antropología y el encontrar estos fósiles eh, que no solamente influye lo que comíamos, sino también nuestro propio registro fósil, que también es parte de la paleontología en realidad. ¿no? Sus investigaciones han aportado pruebas de que el humano anatómicamente moderno, es decir, el Homo sapiens, apareció por primera vez en África hace aproximadamente 300.000 años. Años. Mientras que nuestros parientes más cercanos conocidos, que son los Neandertales, se desarrollaron fuera de África y poblaron Europa y Asia occidental, desde hace unos 400.000 años hasta hace 30.000, momento en el que se extinguieron. Hace unos 70.000 años los grupos de Homo sapiens emigraron de África a Oriente Medio y desde allí se extendieron al resto del mundo. Así los humanos modernos como nosotros y neandertales coexistieron en amplias zonas de Eurasia durante decenas de miles de años, como hemos comentado antes. Pero, ¿qué sabemos de nuestra relación con ellos? Pues las pistas se derivan de la información de los genomas, como hemos dicho, durante varias noticias que hemos visto hoy. A finales de la década de 1990 se había secuenciado casi todo el genoma humano. Lo que pasa es que no se sabía entender lo que había ahí, pero bueno, en mi, básicamente ya teníamos el secuenciado el genoma humano. Entonces este fue un logro muy considerable que permitió realizar a su vez estudios posteriores sobre la relación genética entre las diferentes poblaciones humanas. Sin embargo, los estudios sobre la relación entre los humanos actuales y los neandertales extintos requería de la secuenciación del ADN genómico recuperado de esas especies antiguas y claro eso es la parte un poco más complicadilla. Entonces al principio principio de su carrera cuando este hombre era muy chavalillo eh, Svante Pavot quedó fascinado por la posibilidad de utilizar métodos genéticos modernos para utilizar el ADN de los neandertales. Sin embargo, pronto se dio cuenta de los enormes desafíos técnicos, ya que con el tiempo el ADN se modifica químicamente, se destruye y se degrada en fragmentos muy cortos. Entonces, claro, cuesta muchísimo más analizarlo. Después de miles de años, solo quedan trazas de ADN que se llaman y lo que queda está masivamente además contaminado de otros ADN, pues de bacterias, de un virus, de un no sé qué. Vamos, que es muy difícil saber qué era el ADN del Neandertal. Entonces, ¿qué pasa? Que como estudiante de postdoctorado con Alan Wilson, un pionero en el campo de la biología evolutiva, pablo comenzó a Desarrollar métodos para estudiar el ADN de los neandertales, un esfuerzo que duró de hecho varias décadas. Pero así, en 1990, Pavov fue contratado por la Universidad de Múnich, en Alemania, donde, como profesor recién nombrado, continuó su trabajo sobre el ADN antiguo. Decidió analizar el de las mitocondrias neandertales, orgánulos de las células que contienen su propio ADN y el genoma mitocondrial, como es más pequeñito y contiene solo una fracción de la información genética de la célula, pero que suele estar presente en miles de copias, aumenta las posibilidades de encontrarlo en los fósiles. Entonces, eso es bien. De hecho, de, esta, de este ADN mitocondrial también se sacó lo del famoso ADN mitocondrial de, de la primera mujer, la Eva mitocondrial, y saber un poco estos genes que se han mantenido a lo largo de la historia de la evolución en, en nosotros, ¿no? ¡Ay! Oh, no lo había visto. Muchísimas gracias a Kaysersop Keis, ¿Eh? ¿Eh? eh, por seguirme. Mm, mm. Besitos para ti. Que la ciencia y la fuerza te acompañen muchísimo. Que no había visto que me había seguido. Perdóname. En serio, tengo que mirar lo de las alertas. ¿eh? No me está avisando nada. Un churro esto. Eh, prosigo. Perdón que me, me distraigo. Eh, total que con sus refinados métodos y utilizando lo del genoma mitocondrial, que como os decía ha servido para mucho, eh, secuenció la región del ADN mitocondrial de un trozo de hueso de hace 40.000 años. ¡Nada! Hace tres días. Así, por primera vez tuvimos acceso a una secuencia de un pariente extinto y las comparaciones con humanos y chimpancés contemporáneos demostraron que los neandertales eran genéticamente distintos, es decir, que son otra cosa distinta a nosotros. Como los análisis del pequeño genoma mitocondrial solo aportaron información limitada, Pavot asumió entonces el enorme reto de secuenciar el genoma nuclear de los neandertales, es decir, todo el genoma, todo lo que es ADN de la célula. En ese momento se le ofreció la posibilidad de crear el Instituto Max Planck en Leipzig, al que sigue vinculado a día de hoy, y en el nuevo centro Pavot y su grupo realizaron constantemente y mejoraron también los métodos para aislar y analizar el ADN de los restos óseos antiguos, la secuenciación del genoma neandertal, por tanto, y el equipo que la aprovechó con los nuevos avances técnicos que hicieron fue la secuenciación del ADN fuera mmm, de una manera muy eficiente, vale, y lo consiguió hacer de manera que también contrató a varios colaboradores con experiencia en genética de poblaciones y análisis de secuencias que eran muy avanzados. Sus esfuerzos tuvieron mucho éxito porque lograron publicar la primera secuencia del genoma de un Neandertal en el año 2010. Así que los análisis comparativos demostraron que el ancestro común más reciente de los neandertales y de los Homo sapiens vivió hace unos 800.000 años. El investigador sueco y sus colaboradores pudieron también ahora investigar la relación entre los neandertales y los humanos actuales de diferentes partes del mundo. Así, los análisis comparativos mostraron que las secuencias de ADN de los neandertales eran más similares a las de los humanos contemporáneos procedentes de Europa y Asia, a las que los humanos contemporáneos, que por ejemplo eran procedentes de África o incluso de Estados Unidos. Esto significa que los neandertales y los homo sapiens se cruzaron durante. Eh, sus milenios de coexistencia en los humanos actuales con ascendencia europea y asiática se estima que aproximadamente entre el 1 y el 4% del genoma procede de los neandertales, de medias 2%, que es lo que hemos hablado antes. Pero, 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 pero no es del todo una esta exacta porque se ve que luego hay poblaciones que tienen pues un 1,5, otras que tienen un 2,4, ¿vale? De medias 2. Pero más o menos entre un 1 y un 4%. Entonces, a todos estos descubrimientos se le suma un descubrimiento sensacional, literalmente, que son los denisovanos. En el año 2008 se descubrió un fragmento de hueso de dedo de 40.000 años de antigüedad en la cueva de Denisova, en el sur de Siberia. El hueso, que contenía un ADN excepcionalmente bien conservado y que el equipo de Pavó, por supuesto, ha secuenciado, porque, como no, pues los resultados causaron sensación, porque la secuencia de ese ADN era única en comparación con todas las conocidas de Neandertales y de los humanos modernos. Es decir, que estábamos ante otra especie distinta. Es que eso era histórico. Porque t -t todas estas cosas, como comprenderéis, son, son como nuevas piezas de un rompecabezas que no saben ni, ni qué estás intentando montar, casi. Entonces, este investigador sueco había descubierto así uno mínimo desconocida hasta entonces, que es el Denisovano. Pero es que además las comparaciones con secuencias de humanos contemporáneos de diferentes partes del mundo mostraron que también se había producido un flujo de genes entre el hombre de Denisova y el Homo sapiens, igual que ocurrió con el Neandertal. Esta relación se observó por primera vez en poblaciones de Melanesia y otras partes del sudeste asiático, donde los individuos llevan hasta un 6% del ADN de Denisovano. O sea, más todavía de lo que pasaba con los neandertales. Entonces, los descubrimientos de Babo han permitido no solo una nueva visión de nuestra historia evolutiva, sino que en la época en que el Homo sapiens emigró de África, al menos dos poblaciones de homininos extintas habitaban en Eurasia, los neandertales, que vivían en el oeste Mientras los denisovanos poblaban el este del continente y durante la expansión de los sapiens fuera de África, su migración hacia el este no solo se encontraría y cruzaron con los neandertales, sino también con los denisovanos. Y aquí es donde viene el título que le otorgan a este hombre y es que eh, se le llama el padre de la paleogenómica. La investigación de Pavo también ha dado lugar a una disciplina científica totalmente nueva. Y esto es muy histórico porque al pleno siglo XXI crearte una disciplina pues parece una tontuna, pero no suele ser fácil. Que ya parece que está tu inventado, pero no, no. Y él creó, o es el padre y el fundador de la paleogenómica. Tras los descubrimientos iniciales, su grupo ha completado el análisis de varias secuencias genómicas adicionales de homíninos extintos. Además, sus descubrimientos ofrecen un recurso único que es utilizado ampliamente por la comunidad científica para comprender mejor la evolución y la migración de las poblaciones humanas. Los nuevos y potentes métodos de análisis de secuencias indican que los homininos arcaicos también pueden eh, haberse mezclado con los humanos modernos en África. Sin embargo, todavía no se ha secuenciado ningún genoma de los primeros en este continente debido a la degradación acelerada del ADN antiguo en los climas más tropicales. Cuesta mucho encontrarlo. Gracias a los hallazgos del nuevo Premio Nobel de Medicina, sabemos además que las secuencias genéticas antiguas de nuestros parientes ex extintos influyen en la fisiología de los humanos actuales. Un ejemplo es la versión de Nisobana del gen EPAS1, que confiere una ventaja para la supervivencia a gran altura y es común entre los tibetanos actuales. Otros ejemplos son los genes neandertales que afectan a nuestra respuesta inmunitaria en distintos tipos de infecciones. Así que no tenemos mucho que agradecer a este hombre, no muchísimo. Así que, ¿qué nos hace humanos únicos a los Homo sapiens? Pues al revelar las diferencias genéticas que distinguen a todos los seres humanos vivos de los homíninos desaparecidos, sus descubrimientos sientan las bases para explorar lo que nos hace realmente singulares a los humanos actuales y el por qué estamos aquí nosotros y no ellos. El Homo sapiens se caracteriza por su capacidad de crear culturas complejas, innovaciones avanzadas y arte figurativo, así como por cruzar aguas cubiertas y extenderse por todo el planeta. Los neandertales también vivían en grupo y tenían un gran cerebro y de hecho utilizaban también herramientas, pero estas se desarrollaron muy poco durante cientos de miles de años. Nosotros sí que las desarrollamos más según se ha visto en los hallazgos. De los yacimientos encontrados. Así que las diferencias genéticas entre nosotros, los sapiens y nuestros parientes extintos más cercanos eran desconocidas hasta que se identificaron gracias a este señor, a Pavó y a sus trabajos. Bueno, a él y a todos los que le colaboraran, que no estaría él solo, obviamente. Las investigaciones actuales se centran ahora en analizar las implicaciones funcionales que tienen esas características diferentes para aclarar qué es lo que tenemos realmente de humanos únicos. La opinión de Pavo sobre si los sapiens y neandertales denisovanos somos o no la misma especie es que según dice él, dice, los estudios genómicos de Pavo y diversos restos paleantropológicos confirman que los sapiens y los neandertales, así como los denisovanos, se reprodujeron sexualmente con una evidencia que suele conducir a una pregunta recurrente. ¿Son entonces la misma especie entendida como organismos que se pueden entrecruzar y tener descendencia fértil? Pues a ver, bajo esa definición, los tres grupos serían de la misma especie. Según explicaba Pavo en 2018, cuando se descubrieron los restos de la hija Neandertal y de un Denisovano, que también tuvieron cruces. Pero nosotros nos mantenemos alejados del debate de si se trata de especies diferentes o no, porque no existe una eh, definición universal de especie. Por ejemplo, ¿no? y el, el experto que era él pone un ejemplo: dice, a ver, los osos polares. Y los grizzlies tienen descendencia fértil en la naturaleza. Por cierto que los grizzlies creo que son los ositos, eh, los ositos marrones, ¿vale? Ositos mmm, pardos, para entendernos. Eh, tienen descendencia fértil en la naturaleza, ¿vale? Los polares y estos. Sin embargo se ven diferentes y se comportan de manera distinta, por lo que la mayoría de las personas los considerarían especies diferentes. Por lo tanto es una discusión académica. Académica que, a su modo de ver, es un poco estéril hablar si los neandertales y los humanos modernos o los denisovanos son especies separadas o no. Eh, esto fue lo que dijo él en un artículo eh, publicado en Nature, donde reconocía que tampoco le gusta mucho el término de híbrido para referirse al caso como el de Denis, como cariñosamente se llamó a la joven neandertal Denisovana. Porque eso implicaría que procede de dos especies distintas cuando la realidad es que los límites taxonómicos entre estos grupos humanos, que podrían ser subespecies del Homo sapiens, todavía son bastante difusos y objeto de debate a día de hoy. Es decir, igual es que todos somos Homo sapiens y nosotros somos los Homo sapiens sapiens, ellos son los Homo sapiens neandertalensis y los otros son los Homo sapiens. De nisovanos. O sea, que a lo mejor todos somos Homo sapiens. Entonces, claro, es muy difícil porque los, la cantidad de espacios y de agujeros que tenemos en la historia evolutiva nuestra, que además es muy reciente y demás, eh, no, lleva a no tener una claridad quizás tan amplia como la que tenemos en otros organismos que llevan muchísimos millones de años desarrollándose, como las tortugas que hemos visto antes. O los corales, o cualquier otro tipo de animal, y. Mmm, o de planta, incluso las plantas, también habéis visto antes las plantas del carbonífero, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan difícil a veces esto, ¿no? Y además, como es algo que nos toca mucho, eh, sin ir más lejos, en, a mitades del siglo XX, eh, tú decir que eras. Eh, o sea, cuando alguien llegaba y te decía, voy a Neandertal, eres, no sé qué. Te decían Neandertal en el sentido despectivo, como si el Neandertal estuviera por debajo de lo que había sido el Homo Sapiens, porque hasta hace no tanto. Eh, era un poco así. Entonces, creo que los trabajos de este hombre cambiaron y han cambiado completamente la visión de, de nuestra historia. Y por eso os quería hablar de él, porque es que yo no sabía lo importantísimo que era este señor, pero. Pero de verdad, y me, me siento mal por no haberlo sabido, pero me alegra haberlo podido contar en este directo eh, para que así pues lo conozcamos todos y le demos un fuertísimo aplauso. Porque es un super premio a este señor. Bravo, bravo y bravo, bravo. Exactamente, exactamente. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, sí, los neandertales eran la leche, totalmente. Lo que pasa es que, por eso digo, durante tanto tiempo han sido como ninguneados, ¿no? Que es una pena. Ahí, ahí, aplaudamos a los Neandertales, aplaudamos a Pavó, que nos enseñó mucho de nuestra historia, y que estoy convencida de que todavía nos tiene mucho que enseñar. Seguro que todavía nos trae más descubrimientos interesantes él y todo su grupo. Y incluso cuando él ya se jubile, yo creo que mucha gente habrá aprendido de él, y seguro, seguro, seguro que tenemos más información. Por eso os decía. Parece que solo estoy hablando de genética, pero es que la genética ahora está en todas partes y es súper importante. Y no quiero tampoco dejar de hablar del Premio Nobel de Química, que también he encontrado información de ellos y me ha parecido muy importante. El Premio Nobel de Química de 2022 para procesos más sencillos y funcionales, que esto me ha gustado mucho el título, es porque los, ganado, los que han galardonado este año con el Premio Nobel de, de Química. Eh, son los investigadores llamados Carl Barry Sharpless y Morten Meldal por sentar las bases de la llamada Química Click y eh, a Carol Invertozzi, que la empezó a usar en organismos vivos, ¿vale? O sea, están todos premiados. Sus novedosas reacciones bioortogonales han permitido tratamientos más específicos contra el cáncer, entre otras muchas aplicaciones. Va vamos a conocerles un poquito. Mirad qué guapos son. Barry, Marten y Caroline, o, o Caroline, no sé si se dice, creo que se dice Caroline. Pues eso, estas tres personitas. Míralos qué guapos. Pues mirar, ganan el Premio Nobel del 2022 de química porque ha recaído en estos tres investigadores. El primero, que es Barry Sarples eh, del Instituto Scripps Research de Estados Unidos, Morten Meldal, que es de la Universidad de Copenhague en Dinamarca y Caroline R Bertozzi, de la, Bertozzi perdón, de la universidad de Stanford en Estados Unidos por el desarrollo de la química click y la química bioortogonal, según ha anunciado hoy la Real Academia Sueca de las Ciencias. El Nobel de Química de estos años reconoce trabajos que simplifican procesos difíciles. Por ejemplo, Sharpless y Meldal han sentado las bases de una forma funcional de química que la han llamado esto la química click. Perdón, en la que los eh, bloques de construcción molecular se unen de forma muy rápida y muy eficaz. Entonces, Caroline Bertozzi ha llevado esta química a una nueva dimensión y ha empezado a utilizarla en los organismos vivos. Entonces, resulta que desde hace mucho tiempo los químicos y químicas se esfuerzan en construir moléculas cada vez más complicadas en la investigación farmacéutica por ejemplo esto supone a menudo recrear artificialmente lo que ya hay en la naturaleza como las que tienen propiedades medicinales el resultado es que son muchas construcciones moleculares que son relevantes para su, para su producción que suele llevar mucho tiempo y suele costar un montón de dinero encima vale? Entonces, el premio de química de este año trata sobre no complicar demasiado las cosas, sino de trabajar con lo que es fácil, con lo que es sencillo. Las moléculas funcionales pueden construirse incluso siguiendo un camino sencillo, aunque parezca que no. Eh, afirma al menos Joan Hapsky, que es el presidente del comité del premio Nobel de química. Mirad, aquí han hecho una ilustración de la química click, cli esta, que es más sencilla y funcional. Ta -ta -ta y han hecho esta, esta, este dibujo de los tres, ¿no? Como de los tres han hecho posible esto, que es maravilloso. Entonces, tenemos por un lado a Carl Barry Sarples, eh, que nació en Filadelfia, en Estados Unidos, en el año 1941. Y que en 2001 ya recibió, de hecho, otro premio Nobel de Química, eh, que fue el que empezó a rodar la pelota. Como aquel que dice, ¿no? Porque alrededor del año 2000 lo que acuñó el concepto. De lo de la química Click, como una forma de química sencilla y fiable en la que las reacciones se producen de manera rápida y se evitan los subproductos que no deseas que salgan. Eh, pero poco después, el Morten Meldal, que nació en Dinamarca en 1954, de forma independiente, el uno con el otro, eh, pues trabajaron y presentaron lo que ahora es la joya de la corona de esa química Click. Que es la cicloadición de ácidas alcalinos catalizada por cobre. Vamos a ver si soy capaz de traducir esto. Cicloadición quiere decir que tú eres capaz de hacer que la, la molécula, si está en una línea recta, se convierta en una circunferencia, ¿vale? Para que os lo imaginéis un poco así. ¿Vale? En vez de en línea recta, pues como un, como un circulito. Eh, de las ácidas son una molécula concreta y eh, alcalinos que cataliza, eh, ¿vale? Es una transformación de una molécula a otro tipo de molécula, de ácida a alcalino y que, que se cataliza a través del cobre. El cobre es un eh, elemento muy chiquitito que normalmente tenemos en el cuerpo, los organismos vivos, que no es que lo tengamos en una cantidad muy grande, pero que es súper importante, súper, súper, súper importante. Eh, y en este caso, pues que catalice la reacción significa que ayuda a que la reacción se produzca más rápido y en menos tiempo. Y lo hace así, con un clic, nunca mejor dicho. Entonces se trata de una reacción química elegante, eficaz y que se ha generalizado en los últimos años. Así que pues está súper bien. Mirar, aquí te ponen, esta es la acida, el alcalino. Llega el cobre, permite que hagan la acción, ¿vale? La interacción y tacatá. Y de pronto ya tienes la molécula así, en un tristras. Pues súper fácil. Es un uno más uno, ¡pum! Dan dos. Maravilloso, ¿no? O mejor dicho, en este caso, uno y uno se unifican y dan un uno más grande. Muy bonito. Entre otros muchos usos se emplea en el desarrollo de productos farmacéuticos esta técnica para mapear el ADN y en la creación de nuevos materiales asociados a estos procesos. Caroline Bertocci, que nació en Boston, en Estados Unidos, en 1966 llevó esta química CLIC a un nuevo nivel porque para cartografiar biomoléculas importantes pero muy esquivas en la superficie de las células, que son los famosos glicanos, ¿vale? los glicanos son, eh, para que nos entendamos, como moléculas de glucosa, cosa, pero que están asociadas con proteínas y que están normalmente en las membranas de la célula, pero que se están moviendo continuamente. Es muy raro que estén quietas. Están como moviéndose ellas, porque lo el estar quietas no va con ellas. No. Entonces qué pasa que desarrolla esta mujer, ojo, porque desarrolla reacciones de este tipo que funcionan dentro de los organismos vivos. Entonces las reacciones bioortogonales, que es como se han llamado que tienen lugar sin alterar la química normal de la célula, es decir, no estamos dañando o alterando per se a la célula, ahora se utilizan en todo el mundo en la exploración celular y para seguir así los procesos biológicos. Gracias a estas reacciones se ha logrado también mejorar la especificidad de los fármacos contra el cáncer, por ejemplo, que ahora se están empezando a probar en ensayos clínicos, así que fantástico. La química clic y las reacciones bioortogonales han llevado, por tanto, a la química a la era de funcionalismo, de que empieza a funcionar todo y de una manera como muy sencilla. Entonces, todo esto está aportando un mayor beneficio no solo a la humanidad, que es lo más importante, según dijo el comité del premio Nobel, sino que además también, pues eso, pues a todo, a todas las terapias. Mirar el biortogonal eh, Chemistry Illuminates the Cell, que es esto, ¿no? El glicano está aquí. Entonces, Betochi lo que hace es que introduce como un marcador y tú ya sabes dónde está. Entonces, da igual lo que se mueva. Yo ya le tengo localizado. Le he dicho, tú estás aquí y yo te ubico. Como ponerle un geolocalizador, básicamente. Entonces, está genial. Es que es súper merecido también este premio Nobel. ¡A aplaudir a estos tres científicos, por favor! ¡A aplaudirles ampliamente! ¡Ole, ole, ole! Unos por crear métodos sencillos y otros por recurrírseles. Cómo hacerlo de manera sencilla y aplicarlo. Que eso también tiene mucho mérito. Oh, parador. Muchas gracias por seguirme. Besitos. Y me alegro mucho de que me estés escuchando mientras haces cosas por casa. Eso está bien. Soy como un podcast ahora mismo. Porque como no me puedo poner la cámara. Porque eh, si no se peta los FPS. No sé por qué. Debe ser por la fealdad. Ya lo sé. Pero tampoco para tanto. Hombre. Que, que de verdad. Es que ni Twitch. Eh, ni Twitch respeta estas cosas ya y ya llegamos al último trío final chan 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 estamos llegando al final de las noticias aunque creáis que no después de dos horas creo que llevo y otras dos horas creo que llevo casi cuatro horas aquí ando la chapa pero pero bueno no problems only solutions eh... Así que eso, redoble de tambor. Me voy a tener que hacer con una máquina de esas que te hace ruidos como Kitty. Pues nada, seguimos con la siguiente noticia porque además estas dos están unidas y ya la última es otra que va aparte, pero que me parecía genial para cerrar con ella. Esta es de ahora del 4 de octubre y la otra también, ¿vale? Pero es por el tema de... El caso de Enrieta hoy sería impensable. La investigación con muestras humanas está sometida a una estricta regulación. Esta titulación, así un poco tal, que nos lo dice esta frase, es de Ana Cuadrado, investigadora del Departamento de Oncología Molecular del CNIO. Eh, esta investigadora, que es la bióloga Ana Cuadrado, utiliza las células inmortales de Henrietta Lacks para estudiar los mecanismos moleculares relacionados con el control de la división celular, la replicación del ADN y la respuesta de las células cancerosas a fármacos antitumorales. O sea, la utiliza para un montón de cosas. Como ella, miles de científicos en el mundo siguen utilizando estas células inmortales de esta mujer afroamericana que murió el 4 de octubre de hace 71 años de cáncer de útero y cuyas muestras fueron extraídas sin su permiso. Exactamente, las dos son del mismo día, del 4 de octubre. Porque, bueno, sí, es que son, son de esta agencia. se, se habla, Hablan además las dos de lo mismo. ¿eh? Yo creo que es que debieron de pensar que era muy largo y e hicieron como dos o algo así. Eh, esta doctora en biología trabaja en el Departamento de Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, o por siglas, el CNIO. ¿vale? Lleva más de 20 años investigando los mecanismos moleculares del cáncer en distintos modelos y ámbitos, desde la empresa farmacéutica hasta la investigación más básica. Y Ana Cuadrado, que es una chica que nació en Oviedo en 1972, está centrada ahora en un proyecto que trata de identificar las causas moleculares que están detrás de los casos más agresivos del tipo de tumor pediátrico que es el sarcoma de Hewin. Nuestra finalidad, dice, es identificar marcadores de pronósticos eficaces y desarrollar tratamientos más efectivos para estos pacientes. Hoy, en el 71 aniversario de la muerte de Henrietta Lacks, que por eso salió la noticia, eh, esta investigadora Ana Cuadrado cuenta que tanto ella como muchos otros grupos de investigación en el CNIO siguen trabajando con las células del ELA, que es como se decidió llamar, ¿vale? ELA de HE de Henrietta y la de LAX, ¿vale? Del apellido. Entonces, células ELA. Procedentes de esta mujer, como digo, afroamericana, eh, fallecida por un cáncer de útero el 4 de octubre de 1951. Estas células son como tubos de ensayo para numerosos proyectos de investigación básica y sirven para la identificación de sensibilidades a fármacos antitumorales. Las células cancerosas de Henrietta Lacks sirvieron para originar una línea de cultivo celular inmortal. Son conocidas, como digo, como las células ELA, utilizadas en miles de investigaciones, entre ellas la que hace esta chica, la tuya, que es como le entrevistan a ella que por eso está también dividido, porque esto es una entrevista a la doctora esta, a Ana Cuadrado, y lo otro es como un, un artículo aparte de la revista, ¿no? Eh, y entonces, bueno, las cosas que a ella le preguntan, ¿qué uso eh, que les das, ¿no? ¿Qué, ¿Qué uso le das tú a estas células que investigas con ellas? Y entonces ella comenta y dice, las células celas son una herramienta muy útil cuando necesitamos un sistema celular que crezca con rapidez en un medio de cultivo básico que además permite obtener grandes cantidades de células de forma relativamente rápida y económica. Son especialmente útiles cuando estudiamos los mecanismos moleculares relacionados con el control de la división celular, la replicación del ADN y las respuestas de las células cancerosas a fármacos antitumorales, en particular los que provocan daño en el ADN y también alteran los procesos responsables a su vez de la división celular. Exactamente, son completamente inmortales. ¿Cómo te han ayudado las células Ela, en tu trabajo? ¿No? Le preguntan a esta chica y dice, a ver, estas células sirven muchas veces para una primera fase de ensayo donde podemos estudiar fácilmente procesos celulares básicos y generales en las células cancerosas, que luego pueden aplicarse a modelos mucho más específicos. En mi caso concreto me han ayudado en fases iniciales de cribado de colecciones de compuestos químicos que puedan tener efectos antitumorales. Además, estos cribados o screenings, también llamados, se realizan con miles de compuestos simultáneamente, en varias réplicas experimentales, por lo que la capacidad de crecimiento de las células SELA supone una enorme ventaja. Sin embargo, es importante decir que los screenings de compuestos están evolucionando hacia modelos específicos de cada tipo de cáncer que reproducen de la forma más fiel posible el entorno del tumor en el organismo y por lo que tras las fases iniciales de cribaje buscamos mejores modelos ya sean células cancerosas que sean del paciente, que puedan cultivarse en el laboratorio como organoides, o modelos animales específicos que permitan reproducir a nivel molecular cada tipo concreto de cáncer. Lo que decíamos antes, lo utilizas en un animal para poder ver algunas cositas y luego ya lo llevamos a ensayos clínicos con personas reales y se ve mejor. Investigas en sarcoma de Hewin, le dicen a la investigadora, un tumor raro en niños y adolescentes. ¿Nos puedes explicar en qué consiste tu proyecto? Y entonces ella hace un breve resumen ahora y comenta. Eh, el sarcoma de Hewin es un tipo de tumor de hueso y tejidos adyacentes considerado una enfermedad rara debido a su baja incidencia, que efectivamente afecta a niños y jóvenes adultos. Eh, pese a esta baja incidencia, es especialmente doloroso por el grupo de la población afectado, porque se produce en la inmensa mayoría de los casos por una traslocación cromosómica, es decir, porque se eh, cambia una base de un lado a otro dentro del genoma, en el cromosoma concretamente un conjunto de alelos. Que provoca la aparición de una proteína aberrante y que a su vez modifica el comportamiento de las células óseas de estos pacientes. Sin embargo, no todos tienen el mismo pronóstico. Mira las cosas. Mientras que un 70% de los pacientes responden bien a los tratamientos clásicos, hay un 30% que responden muy mal al pronóstico. Entonces, pff, churro y su supervivencia acaba siendo muy baja. Entonces, nuestro proyecto persigue identificar las causas moleculares responsables de los casos con peor pronóstico, que ya sabemos dependen de la pérdida de función de un gen que codifica una proteína responsable de organizar la arquitectura del genoma. Total, que la proteína Stack 2, que queremos comprender en, en esta investigación, ¿no? Esta doctora lo que quiere comprender es porque estos pacientes con mutaciones en esa proteína Stack 2 tienen una enfermedad más agresiva y siendo capaces de identificar estos casos de forma temprana en la clínica, probablemente exploremos oportunidades terapéuticas específicas para estos pacientes, es decir, identificaríamos tratamientos más eficaces y mejores. ¿En qué fase está la investigación? Pues actualmente, en colaboración con el doctor Enrique de Álava del Hospital Virgen del Rocío, estamos validando la eficacia de ese STAC 2 y algunas proteínas descendientes de la misma, y en paralelo están haciendo screenings con las células de Lela. Del sarcoma de Hoween para ver cómo pueden llevarlo, ¿no? Y a su vez también tenemos resultados preliminares con algunos de estos fármacos que demuestran mayor eficacia en estas células, pero aún debemos validarlos con el número más representativo de células de pacientes para asegurarnos de la relevancia clínica que están teniendo esos hallazgos, ¿no? Todo bastante lógico, ir pasito a pasito, que es lo mejor. ¿Qué aportaciones crees que puede tener tu trabajo en futuros tratamientos para este tipo de cáncer? Pues según comenta la investigadora, hay dos objetivos claros uno es detectar de forma temprana los casos potencialmente más agresivos de ese sarcoma de Herwin y por otro lado se trata también de identificar precozmente a estos pacientes con peor pronóstico para intentar tratarlos con métodos quizá más innovadores, pero que sean mejores. Hay otros grupos de investigación que trabajen eh, con estas células en el CNIO. Y dice, muchísimos grupos de investigación del CNIO trabajan o han trabajado eh, con estas células. Son como tubos de ensayo para numerosos proyectos de investigación básica y que pueden además servir para la identificación, como hemos dicho, de sensibilidades de fármacos antitumorales. Y entonces comentan: Enrieta Lacks, afroamericana y pobre, murió a los 31 años de cáncer de útero y sin saber que le habían extraído las células que se habían utilizado en hasta más de 70.000 experimentos, patentes, negocios y tratamientos. ¿Cómo valoras su caso? Y entonces la chica contesta: Ha tenido dos grandes consecuencias en la historia de la investigación biomédica. Por una parte, representa la primera línea celular estable que pudo cultivarse indefinidamente in vitro lo que ha constituido un hito fundamental con implicaciones médicas importantísimas tanto en el desarrollo de fármacos y tratamientos como en la comprensión de multitud de procesos moleculares y celulares ha salvado muchísimas vidas. por otra parte supuso un punto de inflexión y la apertura de un debate ético esencial que es el de la protección de los derechos de los pacientes sobre el uso de las muestras biológicas que ellos eh, eh, se dan al médico no con materiales de investigación. Ni Enrieta ni su familia supieron nada del destino de estas células hasta muchos años después de su muerte y nunca tuvieron ningún beneficio ni pudieron ejercer ningún derecho sobre todos los resultados de las múltiples investigaciones realizadas con ellas. No fue hasta el año 2013 cuando el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos acordó ceder la secuencia del genoma de Enrieta solo con el consentimiento de la familia. Menos mal. ¿Podría haber sucedido algo similar en la actualidad? Le llegan a preguntar y ella contesta, un caso como este sería impensable actualmente. La investigación biomédica con muestras humanas está sometida a una estricta regulación ética que garantiza la protección y preservación de los derechos del paciente, la solicitud de su consentimiento informado y firmado y la posibilidad de estar además informado y decidir sobre el destino de estas muestras en cualquier momento de la investigación. Pero claro, todo esto, todo, todo esto se dio gracias a eh, el debate que surgió con Henrietta langs que ahora os voy a contar quién es, porque para eso me he preparado la siguiente noticia, que es que lo cuentan mejor. Pero esto era para que supierais que hay unas células inmortales que son eh, esenciales en el trabajo que hace esta maravillosa mujer que se han acuadrado y que es investigadora científica española, Made in Spain. Así que, por favor, aplauso. ¡Aplauso! Maravilloso, toda la investigación científica y más en el CNIO que hacen un trabajo formidable. Así que ahora vamos a hablar un poquito de Enriqueta Lacks, que lo vamos a contar ahora mejor. ¡Uh! ¡Hola, Dani ¿Qué pasa? ¡Muy buenas! Ay, muchas gracias. Pues bueno, sí, hemos tenido un pequeño problema técnico, una cosa ya habitual en mis streams, no hay nada nuevo en Bajo el Sol. Pero muy bien, muy bien, se ha venido nueva gente, así que yo súper encantada, estamos aquí hablando mucha gente, que es una maravilla, y va todo muy bien, la verdad. ¿Tú qué tal, Denny? ¿Qué tal todo? ¿Cómo, ¿Cómo va? Y no te preocupes, y mira, has llegado justo para las tres noticias últimas, o sea que no está nada mal. Solo te has perdido, creo, diecisiete, no pasa nada, te las puedes ver en YouTube cuando las suba, te lo puedes ver aquí en el diferido. Cuando tú quieras. Que llevo hablando como cuatro o 20 horas. Ya no sé cuánto llevo hablando. Creo que cuatro horas casi. Todo tranqui, aquí andamos. Me alegro. Me alegro. Mucho ánimo con el máster, ¿eh? Que los másteres son duros. Pues bueno, perdón. Que, que Es que, claro, tengo que saludar a Deni. Por favor, enténdeme. Eh, cuestiones éticas en torno a las células inmortales de Henrietta Lacks. Vamos a contar un poco la historia de Henrietta Lacks. Pasituano, pasituano. A ver, Henrietta fue una señora que acudió al hospital John Hopkins en Baltimore en enero de 1951. El único en el área que trataba a afroamericanos en ese momento, porque recordemos que Estados Unidos era un sitio que estaban muy atontados con el tema del racismo, porque eran un poco tontos entonces, era lo que había. Y entonces, pues tenían a los negros por un lado y a los blancos por otro. En fin, tonteos. Tonteos, que diría mi abuela, tonteos, que no, pero bueno, por suerte ya no estamos en esas. O estamos cada vez menos en esas. Pero bueno. Eh, lo que ella no sabía es que cuando fue a este centro a que la atendieran. Eh, lograría una especie de inmortalidad, entre comillas, porque sus células cancerosas, que les trajeron sin su consentimiento, y denominadas ELA, precisamente por lo que os decía antes, Enrieta. Lax, entonces, pues ELA, por sus iniciales, se han usado en más de 70.000 estudios en campos como el cáncer, la biotecnología y la inmunología. Aquí tenemos, mirad, esta es una, eh, una plaquita, ¿no? que han puesto para ella. Que pues bueno, pone que nació en Luanoc el 1 de agosto de 1920. Henrietta eh, vivió eh, en este lugar, ¿no? que lo han puesto donde ella vivió. Eh, después de que, de que su madre muriera en 1924, ella se casó con eh, David Lacks en 1941 y como muchas otras americanos o afroamericanos, se movió hasta Baltimore. Entonces, eh, bueno, pues allí estuvo trabajando y murió de cáncer cervical el 4 de octubre de 1951. Eh, las células que se le extrajeron sin su permiso, eh, por el... Para, se han utilizado mucho en investigación médica, ¿no? Sus células se multiplican y, se sobre, y sobreviven, son inmortales, de una manera muy extraordinaria y... y y de hecho, han eh, vamos, se ha creado la línea ELA, llamada así, ¿no? Eh, lo que llaman también el Gold Standard de, de líneas celulares, porque es que son inmortales, es que son impresionantes. Y eh, claro, pues eh, Jonas Salk, por ejemplo, desarrolló la vacuna de la polio con ellas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, aunque Henrietta Lacks. Eh, quien en su muerte ha salvado muchísimas vidas ella realmente no lo hizo aposta o sea me imagino que eh, si existe algún tipo del mundo de los muertos y tal probablemente enrieta Lacks eh, yo creo que se tiene que sentir muy orgullosa de para todo lo que ha servido sus células y todo lo que ha ayudado a la humanidad y a la historia de la ciencia es una pasada no exagero es que es una pasada. Pero el problema es el cómo se hizo, ¿vale? Os comento, Henrietta Lacks era una mujer afroamericana, tenía 31 añitos, muy joven, y madre de cinco hijos, cuando murió de cáncer de cuello de útero, en el año 1951. Este, hubiese, este hecho pues, no hubiese sido muy destacado hubiese pasado desapercibido si no fuera porque su nombre y su memoria perduran todavía a día de hoy, sin su consentimiento, eso sí es verdad, pero bueno, en la forma de un notable linaje de células en continua división que han logrado en todos los sentidos y propósitos la inmortalidad. Las células cancerosas que han seguido viviendo en los laboratorios de todo el mundo, mucho más eh, que, hecho, que, que, que cualquier otra célula, eh, y que han, por tanto, sobrevivido a Henrietta Lax, replicándose tan prolíficamente que colocadas de punta a punta, del, podrían envolver la tierra. Atención al dato, eh, Podrían envolver la tierra hasta tres veces. O sea, de todo, de todo lo que se han multiplicado, podrían, o sea, podrían dar la vuelta a la Tierra tres veces. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Enrieta asistió a una clínica de cáncer en, la, en el hospital John Hopkins en Baltimore en enero de 1951, que era el único hospital de su área que, como os decía, permitía entrar a personas afroamericanas, en ese momento no sabía que lograría una especie de inmortalidad pero Jones, una biopsia de tejido de su útero canceroso sin su consentimiento y, por tanto, pues como lo hizo sin su consentimiento y sin su conocimiento, pues mal. mal. John, eh, Jones, perdón, se las pasó a George Otto Jay, médico e investigador en el cáncer en el mismo hospital de Baltimore, quien quedó asombrado por la capacidad de aquellas células para replicarse en un cultivo de laboratorio, una cosa que, que, que no, que es que no, no, había, no había pasado en la vida eso. Eh, normalmente las células cancerosas se dividían varias veces, es verdad, pero luego morían antes de que se pudiera realizar estudios con ellas. Pero las de Henrietta seguían y seguían dividiéndose, siempre y cuando se las alimentara con la combinación correcta de nutrientes para que crecieran. Entonces, la primera línea celular humana que ha sido inmortal es la de esta mujer. A partir de esa observación, las células cancerosas de Henrietta se convirtieron en la primera línea celular humana que se estableció en un cultivo celular como tal. Gay las nombró por las dos primeras letras en honor a la mujer a la que habían pertenecido, porque él, claro, lo vio y lo supo y entonces intentó, pues, darle un mínimo reconocimiento a la pobre mujer. Pero claro, él no sabía que el otro se lo había extraído sin permiso, o sea, en fin. Bueno, eh, de ahí viene la historia de las células Sela. Se lo debemos a este señor. Entonces, desde ese momento las células HELA se han convertido en la línea celular humana más utilizada en la investigación biológica. De hecho, fueron fundamentales para muchos avances biomédicos del último medio siglo. O sea, no es poco, ¿eh? Jonas Salk, por ejemplo, las usó en 1954 para desarrollar la vacuna contra la poliomielitis, la famosa polio. Y en la década de 1980, los investigadores del SIDA también las usaron para identificar y aislar al virus del SIDA e identificarlo. Entonces, esta, por cierto, es Henrietta Lax. Mira qué mona era la señora. Cachera pena. Recientemente, o en los últimos años, las células de ELA fueron cruciales para esta revolución eh, llamada ómica, porque va desde la genómica hasta la transcriptómica y la proteómica. Eh, para aquellos que no entendáis o no sepáis todos los términos, que a lo mejor hay algunos que no lo sabéis, genómica quiere decir de todo el genoma, de todo, todo el ADN que tenemos eh, en toda una célula, ¿vale? Todo el ADN, todo, todo, todo. La transcriptómica es la que se encarga de estudiar todo aquello que se transcribe, es decir, que coge el ADN y pasa a ser ARN, ¿vale? Para poder... Por la célula y hacer cosas, pero es que hay una parte de ese RN que se convierte en proteínas. Esa es la proteómica. O sea, ha sido un avance brutal para todas estas líneas y para todas estas ciencias. Entonces, claro, recientemente se han otorgado al menos dos premios Nobel por investigaciones precisamente con estas células SELA. Uno sobre el vínculo entre el virus, por ejemplo, del papiloma humano y el cáncer del cuello uterino que se dio en 2008 a Harald Zurhausen que se compartió con los descubridores del VIH que fueron Luc Mont Montagnier y Fran François-Barré-Sinoussi -Sin y el otro sobre el papel que juega la enzima telomerasa. La telomerasa es una enzima es una proteína concretamente con carácter enzimático, es decir, que tiene la, la capacidad de hacer reacciones, de ser como Steve en Minecraft, que va con un pico y va haciendo cositas, ¿no? En la prevención de la degradación del cromosoma. Entonces, ¿qué hace normalmente la enzima telomerasa? Es como un Steve protegiendo su casa. Le vienen los Endermans, le vienen los zombies. Y él le va dando a tos con la espada, con el pico y con lo que tiene. Y entonces nadie le, le estropea su casa. Porque él es un personaje chetao. ¿Vale? Eso es lo que es la enzima telomerasa. Es una enzima que se encarga de que el material genético en cada una de todas las divisiones que tenemos no se pierda, no se dañe. Lo importante no. O sea, el, la esquinita ahí... Uy, mira ese gen suelto que no influye en nada y no es... Ni transcriptoma, ni proteoma, ni... Ese que está por ahí, ese no pasa nada en la división celular. Pero en esta cosa, no. Entonces, por eso la enzima telomerasa es súper, súper importante. Entonces, eh, ese premio que se les dio fue en 2009 a Elizabeth Blackburn, a Carol Greider y a Jack Zostak. Entonces, todos los descubrimientos científicos que se realizaron... A espaldas de la extensa familia Enrieta, porque ya os he dicho que tenía cinco hijos, o sea, esta mujer tuvo descendencia. Se les mantuvo en la oscuridad sobre lo que sucedió con el legado involuntario de su propia madre eh, y, claro, eh, y de su antepasada, no solo de su madre, sino de tal, ¿no? Entonces, a la ciencia médica hasta hace relativamente poco tiempo, no hace tanto que lo supieron. Este ha sido un descuido entre comillas impactante que condujo en Estados Unidos a un debate ético tochísimo que implicó una regulación y unas reglas éticas básicas que cubren la toma y el uso de biopsias hospitalarias sin consentimiento informado. Estás, está prohibidísimo. O sea, ni de coña, a día de hoy esto no se podría hacer. Pero claro, ¿por qué? Gracias a este debate. Gracias también a la gran Henrietta Lacks, que si no es por ella esto tampoco se llegaría a lo mejor a haber debatido. Yo creo que sí, porque al final en algún momento hubiese vuelto a pasar. No con ella, a lo mejor con otra persona. Pero... Gracias a ella se debatió. Y no solo en Estados Unidos. También ha pasado luego en Europa y evidentemente en otros países. Fue un antes y un después. Entonces... La vida y la historia y el más allá de Lacks se puede entender mejor en La vida inmortal de Henrietta Lacks, que es una novela escrita por Rebecca Sclott, que estudió mucho toda la vida de esta señora y la contó muy bien, ¿no? Actualmente existen más de 70.000 estudios, como os he dicho antes, publicados relacionados con el uso de las células ELA en varios campos de la ciencia. Principalmente en el cáncer, la biotecnología y la inmunología, pero como os he dicho antes, también es muy importante genómica, transcriptómica, proteómica, en toda la genética prácticamente. O sea, es impresionante. Y además las células celas se pueden adquirir en diversas compañías proveedoras porque se han dedicado a cultivarlas y a cuidarlas, ¿no? Por un precio cercano a unos 600 euros por vial. Ojo que tampoco son baratas, pero tampoco son las más caras, o sea, están ahí ahí. Es cierto que la donación involuntaria de estas células a la ciencia ha sido extremadamente útil. Una cosa no quita la otra, tiene mucho mérito eh, para hacer nuevos descubrimientos. Pero partimos de una situación en la que la muestra original. Se obtuvo sin consentimiento expreso del paciente, no se hizo bien. Y también es verdad que actualmente en la mayoría de los países esto no podría ocurrir porque ya os digo que hay regulación, pero la pregunta es: si es lícito seguir usando estas células obtenidas sin reconocimiento alguno. De la, de la persona de la que se extrajeron Henrietta Lacks y sin que sus descendientes tengan todavía el debido reconocimiento legal y económico sobre las mismas son cuestiones éticas de las células que probablemente tengamos que resolver en este siglo XXI who knows eh, no lo sé esto lo escribió y lo contó un poco María Montoya que es jefa del grupo de inmunología viral en el centro de investigaciones biológicas Margarita Salas del CSIC entonces, a ver, perdón, que me ha escrito Denny. Ja, 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 me quedó claro con esa analogía de Minecraft, de Ana. Me encanta, así me gusta. Pues esa era la idea, que os quedara un poco la, la idea. Pero, no sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que deberíamos de seguir usando las células de Henrietta Lacks o no? A ver, yo personalmente creo que sí. Porque creo que... Eh, o sea, no me parece bien el que no le demos reconocimiento legal y o económico a su familia, eso creo que sí que se debería de, de por lo menos, eh, com, como compensar de alguna manera, ¿no? Pero también creo que, que efectivamente dejar de usarlas, no, porque ha contribuido muchísimo, yo creo que todo lo contrario, lo que, lo que hay que hacer es contar esta historia muchas veces, ¿no? Decir, ¿no? Eh, contar cómo ha colaborado ella, eh, cómo ha contribuido, aunque no fuera ella consciente, pero ha contribuido a salvar muchísimas vidas, ha ayudado muchísimo a la ciencia, lo sigue haciendo a día de hoy y creo que contar su historia y contar que efectivamente, gracias a que no se hizo bien con ella, luego se ha podido hacer bien otro millón de veces con otro mogollón de personas y que se reguló, eso es lo que hay que darle importancia. Aunque no se hiciera bien con ella, que eso por supuesto también hay que contarlo. Exacto, no hay mal que por bien no venga. Y yo creo además que es que, de verdad, o sea, es más, yo no creo que ningún miembro de su familia, es que estoy convencidísima de que no dirían, no, no, dejar de usar las células de mi tatarabuela o de mi abuela, porque no, es que no, sabiendo que salvan vidas, no creo que nadie se vaya a oponer a eso, pero jolines, pues hombre, un mínimo de reconocimiento a la familia, ¿no? O algo así, yo creo que, que es, es bien, es correcto. Creo que hay que ser justos con, con las personas. Pero, pero sí, yo, yo creo que de verdad, con todo lo que ha hecho Enrieta, Enrieta. Aplauso a Enrieta, por Dios. Ah, hacerle un aplauso a Enrieta. Enrieta Lax ha sido, vamos, decíamos antes de Pavo que era impresionante, pero vamos, Enrieta está por la vida. En otros niveles En otros niveles o sea, ya es, es otro aplauso distinto. Es otro aplauso. Vamos. Para hacerle un altar como hacen los mexicanos en el Día de los Muertos. Y todas las ofrendas son pocas a esta mujer. Aunque no fuera consciente, de verdad, ¿eh? Yo creo que chapó. Chapó por esas células ahí inmortales. Por cierto, que he leído por ahí antes que había escrito Kitsna, eh, que había dicho más mutación probablemente sea por varias mutaciones por lo que esas células son inmortales y no se mueren bajo ninguna circunstancia pero todavía no se sabe 100% eh, están investigando también con eso ¿eh? por, por ver qué es qué pasa ahí es, es un gran misterio pero es fantástico cuando menos es fantástico y ahora ya sí vamos con la última noticia del día chan 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 Ah, vale, sí, digo, uy, que no se carga, qué susto. Bueno, no pasa nada, ¿eh? que la tengo localizada, no penséis mal, no penséis mal, no penséis mal, que está, to, está todo solucionado. Aunque parezca que no, pues está todo pensado. Pues bueno, a ver, la última noticia del día la he dejado por última, porque es la última eh, que quiero comentaros. Es pues porque está dedicada principalmente a la neurociencia, con lo que a mí me gusta de neurociencia. Y eh, por eso quería yo aquí ponerosla con eh, entonces, ¿de qué va esta última noticia? Esta, esta tiene también chicha. ¿eh? El estudio del microbioma ayudará a diseñar terapias para las enfermedades neurodegenerativas. Esto tiene que ver mucho con qué es el microbioma. El microbioma es eh, para que nos entendamos el estudio y el conocimiento. De todo, todo lo que hay dentro de nuestro intestino y de nuestro sistema digestivo, especialmente, insisto, en el intestino, que como sabéis, o seguramente os habrán contado en algún momento, dentro de nuestro intestino hay un montón de bacterias. Literalmente hay más bacterias dentro del intestino que células en todo el cuerpo humano. O sea, eh, somos más bacterias de lo que somos células humanas, entre comillas, ¿vale? Entonces es súper importante. El microbioma es súper importante y no se ha descubierto hace tanto. Se descubrió, creo que fue a principios de los 2000 también, en este siglo XXI o finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Es decir, que hace muy poquito que lo hemos conocido y hemos dicho: Hola, microbioma, sabemos que existes y que eres muy importante. Tan importante que, eh, como bien preguntan aquí, la primera pregunta en el sub. Eh, título de la, de la noticia dice, ¿existe el llamado eje indestino cerebro? Pues esta doctora en biotecnología indaga sobre esta relación y sus posibles efectos en el desarrollo de dolencias neurodegenerativas. Su proyecto ha sido premiado en la última edición del programa de la Mujer y la Ciencia de L'Oréal de la UNESCO y es esta señora de aquí, que se llama Nadalia Sánchez de Groot, que ganó precisamente, como os digo, ese premio. Una investigadora fantástica, maravillosa. Y ahora, qué sonrisa más guapa tiene, por favor. Esta gente mola mogollón. Mirad, os voy a contar, voy a contar. Doctora en biotecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ejerce como investigadora Ramón y Cajal. Natalia Sánchez de Grut eh, nació en Barcelona en 1981 y estudia la relación que existe entre la microbiota intestinal y las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Pues porque su proyecto resultó premiado en la última edición del programa For Women in a Science L'Oreal UNESCO. ¿Por qué? Pues porque, a ver, Sánchez de Groot y su grupo enfocan su investigación en las moléculas que producen los millones de microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo, en su capacidad de interferir con nuestras proteínas y de influir así en el desarrollo de enfermedades. ¿Vale? Es muy importante. Esto que dicen de que somos lo que comemos es muy cierto. Y que hay mucha más relación de la que parece, y aunque ya lo estoy investigando, hay muchas investigaciones en proceso de cómo efectivamente las bacterias que están en nuestro intestino mandan mucha más información a nuestras neuronas del cerebro y que incluso pueden ayudar a controlar, o que se cree incluso que puedan llegar a controlar el, oye, pues necesitamos que comas algo muy azucarado, o oye, pues necesitamos comer algo más salado, o oye, pues necesitamos... Otra cosa, ¿vale? O sea, tienen mucho más poder del que pensamos y eso es muy importante. Entonces, la entrevista que la hacen a mí me parece muy curiosa y por eso os la he traído para cerrar. Perfecto con broche de oro. Um, vamos al lío. Entonces, le preguntan, ¿por qué te decidiste a investigar la relación entre el, micro, entre el microbiota intestinal y las enfermedades neurodegenerativas? En su curso de los premios, la directora general del CNIO, María Blasco, dijo que estaba de moda, entre comillas. Tanto en el mundo científico como fuera de él, el microbioma es un tema que está en alza ahora mismo. Hoy más que nunca la ciencia está comprobando que es cierto que de lo que se come se cría. La microbiota intestinal tiene grandes implicaciones en muchos aspectos de nuestro cuerpo y ahora se está encontrando que también es el origen de muchas enfermedades. Durante la mayor parte de mi carrera mis estudios se han centrado en entender las enfermedades neurodegenerativas desde un punto de vista molecular. Pero cuando formé mi grupo de investigación quise estudiar el origen de estas enfermedades de una forma más directa, por eso me centré en el microbioma y en las moléculas que éste produce. Este es un campo prometedor para el diseño de nuevas terapias, ya que existen muchas maneras de manipular nuestra flora microbiana, ese conjunto de bacterias, como por ejemplo el uso de probióticos o antibióticos. Los probióticos son aquellos que estimularían la producción de las bacterias, ¿vale? Que por eso te dicen, por ejemplo, cuando tú te tomas precisamente antibióticos, ¿vale? Que normalmente destruyen a la bacteria que te está provocando eh, tu enfermedad, ¿no? Te has cogido un, un, una infección bacteriana, ¿no? Te coges una infección. Y tú normalmente te tomas antibióticos, pero claro, cuando te tomas antibióticos.. Parte de la flora intestinal pues también se ve ahí resentidilla porque los antibióticos les afectan. Entonces te dicen, tómate probióticos. Los probióticos es tomarte pues a veces yogures con bifidus y cositas con fibra, cositas que ayuden a que tus células y bacterias que están ahí viviendo contigo en una endosimbiosis perfecta porque ellos viven contigo y te quieren y quieren que tú estés bien, ¿vale? Pues ellos, esas bacterias que tenemos dentro de nosotros y que nos quieren, pues esas bacterias son muy importantes, ¿vale? Para poder llegar para adelante. Entonces, por eso los probióticos también son muy importantes. ¿Qué estudios científicos en este ámbito te han inspirado? Le pregunta la investigadora, ¿no? Y dice, pues por un lado me he basado en mis estudios previos sobre las moléculas que producen los microorganismos. En ellos encontré proteínas con potencial para comportarse de una manera muy parecida como lo hacen los priones de la enfermedad de Creutzfeldt. Jacob o de las vacas locas y por otro lado vi que había numerosos estudios que observaban que cambios en la microbiota del intestino estaban relacionados con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas que es verdad que esto ha llamado mucha la atención cuando surgió en el mundo científico ya no hay ninguna duda sobre la expresión entre el intestino y el cerebro esta comunicación es brutal ya que nuestro intestino contiene hasta más de mil o sea más de cien millones de neuronas, ¿vale? Más neuronas, de hecho, que la médula espinal. O sea, es que no poco, ¿eh? Además, se sabe que el intestino y el cerebro se comunican mucho y forman lo que se llama ese eje intestino-cerebro. Exactamente, por eso lo dicen el segundo cerebro. Nunca no, mejor dicho. Muy bien. Muy bien, Deni está puesta, ¿eh? O que lo veo yo ahí. Que influyen en muchos aspectos de nuestras neuronas, precisamente. Por eso, efectivamente, es conocido como el segundo cerebro. Por otro lado, también se descubrió que el intestino era la principal entrada de, de los priones, que son un tipo de virus, eh, hacia el sistema nervioso en la encefalopatía espongiforme bovina, o la enfermedad de las famosas vacas locas, ¿vale? Así pues, mi objetivo es encontrar algo similar, pero con las moléculas producidas por la microbiota intestinal. Esto es lo que quiere descubrir esta mujer, que no es poco, oye. Eh, ¿En qué consiste exactamente tu proyecto? Pues quiero estudiar tres cosas, dice. Una. Si los microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo producen moléculas capaces, ojo, ¿eh? Capaces de comportarse como los priones. Si estas moléculas pueden interactuar con las nuestras, que esa sería la segunda cosa, y la tercera, y si de esa manera en que interactúan pueden ser una de las causas de muchas enfermedades neurodegenerativas. O sea, ostras, lo que quiere ver esta señora es mucho, ¿eh? Pero... Entonces le preguntan, bueno, ¿y cuál será el proceso de este trabajo? Pues por ordenador buscamos posibles priones entre las proteínas que se han codificado, que se han hecho en las células, en el microbioma del sistema digestivo. ¿vale? Después, en un tubito de ensayo, comprobamos que los candidatos seleccionados pues, son capaces de agregar o de transmitir esas proteínas humanas. Y finalmente, analizaremos en células neuronales, en células del sistema nervioso, y en modelos en vivo, si estos priones de esa microbiota pueden generar esos signos que puedan llevarnos a dar una enfermedad neurodegenerativa. Que tú lo cuentas así y dices, madre mía, porque fácil parece, pero esto también es una investigación que llevará su tiempo y su historia. Pero el planteamiento es perfecto, ojo, ¿eh? una cosa no quita la otra. Entonces le preguntan cómo te va a ayudar la beca L'Oreal de la UNESCO que acabas de ganar en este proyecto. Supongo que 15.000 euros en el ámbito de la investigación no dan para mucho. Le vienen a decir y entonces ella comenta: este premio me ayuda de diferentes maneras. Por un lado estos 15.000 euros los puedo emplear en hacer mejoras en mi laboratorio que otras becas no me van a permitir. Por otro mi grupo es joven y esta cantidad de dinero no es despreciable. Además, es un reconocimiento que refuerza la confianza en mi investigación, me da visibilidad y me permite hacer contactos para futuras colaboraciones o gente que quiera invertir en esto. Esta pregunta no se suele hacer a los hombres investigadores, pero ¿te has sentido discriminada en tu trabajo por ser mujer? Porque, claro, esto también surgió. Eh, os digo, la noticia de esta mujer es del 17 de septiembre, ¿vale? Y, y además, ahora en. Se, se tiende a hacer mucho esta pregunta a las investigadoras se han notado diferencias por ser mujer etcétera eh, y sobre todo cuando están en, liderando ellas un, eh, un laboratorio de investigación porque es verdad que no es tan abundante como pudiera parecer, sigue habiendo una pequeña brecha ahí que poco a poco se va reduciendo pero que bueno pues eh, entiendo la, la pregunta por, por qué se la hacen no. la os la explico a vosotros así un poco pues, para que entendáis el contexto entonces, repito, perdón la pregunta. Dicen: Esta pregunta no se suele hacer a los hombres investigadores, pero ¿te has sentido discriminada en tu trabajo por ser mujer? Y entonces ella contesta: Durante mis 18 años de carrera científica, nunca me he sentido discriminada. Es cierto que hay menos mujeres en altos cargos, pero en el día a día, hombres y mujeres desempeñan trabajos muy similares, en cargos más arriba, más abajo, y de manera absolutamente educada, cordial. Eh, vamos, que está todo súper bien. Eh, además, los sueldos en academia son muy rígidos y básicamente dependen de la categoría laboral, es decir, que no hay mucha diferencia, o no, es verdad que no es un sector en el que se note tanto el uy, es que es hombre y cobra más, y uy, es que es mujer y cobra más. Si tú eres directora de tu grupo de investigación, vas a cobrar lo mismo que un hombre, no hay una diferencia en ese sentido. Pero no es fácil, dice ella, porque tengo una hija de 5 años y no es sencillo compaginar la vida como científica con la familiar. Investigar es un trabajo que nunca se acaba y siempre hay algo más que estudiar y descubrimientos nuevos que hay que seguir para estar al día. Tienes que poner límite a las horas que dedicas a investigar para poder disfrutar a fin de cuentas un poquito de la vida familiar y de los amigos. Eso sí que es verdad que eh, como la mujer es la que tiene los hijos, muchas mujeres investigadoras Frenan un poco su carrera por eso, porque no se quieren perder la vida de sus hijos y eso es muy difícil, porque es, claro, no no quieres perderte la vida de tus hijos, pero tampoco es porque tú no quieras investigar en lo tuyo, o sea, tú quieres seguir investigando, pero claro, eh, también te, las horas del día son las que son, tú tienes que dormir, ser persona, comer, ver a tus hijos, esas cosas de la vida. Entonces, bueno, pues está, yo creo que está bien esto también tenerlo en cuenta a veces pensamos enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer como, como el Parkinson y tal Buah, es que esto, esto pues seguro que tiene que ver con con todo el tema de del cerebro y tal y sí efectivamente está en el cerebro como no va a estar en el cerebro es una enfermedad neurodegenerativa pero mmm, la gracia es que eh, estar viendo lo único vale eh, que no es lo único que hay, eh, está cambiando muchísimo la, la visión de la gente. Y eso es algo que yo creo que está bien, también os digo. Está bien eso también. Uy, pasa, me he puesto la para el burger. Vale, pues me la vuelvo a quitar. Era por despedirme que me vierais. Pero no me vais a ver. No pasa nada, me oís. No pasa nada, me oís. A tomar por su cookie. ¿qué es esto? Ya está. Apañado, solucionado. Pues sí, la verdad es que yo creo que el equilibrio es muy difícil, pero incluso ya no como investigadores, ¿eh? en general, tal y como tenemos eh, condicionado el trabajo en España, creo que a veces es un poco complicado compatibilizar vida laboral con vida personal. Sí, vida laboral con vida personal. Pero bueno, mmm, confiemos en que eso también mejore. <laughs> pero bueno, lo he dicho, poquito a poco. Pues esta era la última noticia. Iba a ponerme la cámara para despedirme y que me vierais aunque sea mi carita, pero no quiere la cámara, no quiere que me veáis, no está a la labor, los FPS se rompen cuando ven mi cara horrible y ya está, así que no pasa nada. <laughs> no pasa nada. Eh, no hay problema que no tenga solución en esta vida, o eso dicen. Eh, así que nada pues estas serán las noticias de hoy no tenía más cositas preparadas no sé si me queréis decir alguna cosita Oh me alegro mucho Kike, me alegro que hayas aprendido mucho yo también he aprendido mucho a lo tonto leyendo eh, que parece que no, pero eso, hay que ser más productivos en menos horas <laughs> los horarios son muy jodidos sí, la verdad que sí pues nada, chicos, eh, primero que nada, a daros muchísimas gracias, sobre todo a las nuevas personas que me habéis seguido y tal. Si queréis quedaros mmm, para la raid, ¿vale? Que os voy a mandar con Hidden, que me había dicho antes que había abierto directo. Y si queréis ahora desconectáis de tanta ciencia y de tanta información, a, a jugar al cucoro, a pasaroslo bien, a reiros un ratito, que también, también siempre viene muy bien. Las risas. Y el buen humor. Además, eso proviene de, de enfermedades neurodegenerativas. Que, que también. Mientras ocurren, que se ¿qué pasa con la microbiota y tal? Vamos a terminar bien el sábado, ¿no? Jugando un poquito, riéndonos todos. Yo también me voy a meter ahora a jugar. Eh, y así, pues disfrutamos todos también de, de Hidden. Que no voy a hacer stream tampoco. Y, y nada, pues eso, que muchísimas gracias por, por estar aquí. Y por y por todo. Por, por toda la, la colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y nada, pues eso, que, que muchas, muchas, muchas. Thank you. Eh, estoy preparando aunque no lo parezca la raid, ¿vale? Que por eso estoy aquí. Tardo poco. Que estoy cargando la paginita, a ver si me hace casito. Mira, vamos a poner aquí la despedida. ¡Uh! Hay que se buguea, ya está. ¡Ay, qué mono, por favor, el dragonchete! ¡Qué mono! Así que, pues nada, vamos a ver si puedo hacerle la, la raid a Hidden. Que Además, sois cuatro. Yo creo que nunca he hecho una raid con cuatro personas. ¡Qué maravilla! Pues eso, muchas, muchas gracias. Es pasando muy bien. Ahora nos vamos a seguir riendo y a pasarlo bien con, con Hidden y después seguro que de él vamos a otro directo porque seguro que prepara raid para otra persona. y, y, y nada. Pues, sabéis que yo siempre digo que la, 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 la os acompaña. mucho y, y, y yo espero que así sea. A ver, esto me haga caso, que si no, no hacemos nada. Vale. Pues a ver. A ver. Esto de prepararse para hacer... Ahí estamos, ahí estamos. Vamos ahí. Nos vamos con Gideon. Besitos para todos. Que la ciencia de la cabeza os acompañe. Y muchísimas gracias por el directo de hoy. ¡Mua!

Ay, qué tortura. Vale.